Pero muy buenas tardes, noches, señoras y señores, futboleros y futboleras, bienvenidos a una nueva transmisión de fútbol. Estamos en vivo con lo que es la fecha número 13 de la segunda división profesional. Estamos con el partido que van a jugar Miramar Misiones y el equipo de La Luz, los dos equipos que vienen de patar 1-1 por un lado, 0-0 por el otro. Así que bueno, tenemos un rumor de buen fútbol en esta noche en lo que es el Parque Base, porque se juega bien pegadito al Estadio Centenario, se juega el partido en lo que es el Parque Palermo. Así que bueno, hoy viernes 29 de julio, día de gnocchi, buen provecho a todos los que vayan a comer algún platito de gnocchi o lo que ya hayan comido al mediodía, su lindo plato y merecido de gnocchi. Así que bueno, vamos a estar con los grandes relatos de Santiago Feal, los humildes comentarios que se habla Ezequiel Clock para este encuentro que, repito, está pactado para las 19:15, 19:11 de la República Oriental del Uruguay en estos precisos momentos. Bueno, repasamos un poquito, ¿no? Cómo se va a jugar la fecha. Una fecha que va arrancar ahora, ¿no? Que va a seguir este fin de semana con varios partidos. Bueno, repasamos entonces ya en un instante. Antes, agradecerles a todos los que nos acompañan, a todos los que nos apoyan. Decirle que la comunicación al 096-611-651. Daniel Rodríguez fue principal partido, Ernesto Java, el primer asistente, Carlos Morales, segundo asistente, y Rubén Umpierre, cuarto árbitro. Ya de antemano la información de lo que imponen justicia a la cuarteta. Daniel Rodríguez, repito, juez principal, Ernesto Java, primer asistente, Carlos Morales, segundo asistente, y Rubén Umpierre, cuarto árbitro. Bueno, señoras y señores, va quedando todo pronto, todo listo. Vamos a darle la muy buenas tardes a nuestro querido amigo, compañero y relator. ¿Cómo anda, Santiago? Un placer de compartir transmisión con usted. Muy buenas tardes, barra noche, se puede decir, querido Ezequiel Clock, y a toda la gente que nos escucha a través de la del canal de YouTube Deporte Libre Radio y a través de la web Radio del Timbre. Un gusto, un placer volver a reencontrarnos y de saludarlos. Juega La Luz, juega Miramar Misiones. Dos equipos con diferentes realidades, es verdad, pero con aspiraciones que son las mismas. La Luz, que está, a pesar de varios partidos sin victorias, viene de... está segundo en la tabla anual, en la tabla de la segunda división profesional. Ahí, a pasos del ascenso directo, le sigue después de Racing y está a 3 puntos de Uruguay y Montevideo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este partido. Miramar Misiones que viene de empatar un tanto contra uno frente a Progreso. Un Miramar Misiones que jugó un primer tiempo, si se quiere, bueno. Un segundo tiempo que bajó su rendimiento. Tuvo también el debut de Nicolás Chapacase con la camiseta del Cebrita. Y enfrente tiene a un conjunto de Julio Fuentes que viene bien, que viene filoso, se puede decir. Un conjunto de Eres Puros que viene hoy por ratificar su gran momento. Quiere volver a la senda de la victoria, no lo consigue hace varios partidos ya. Pero nadie saca el segundo puesto de hace varias fechas, así que... Sí, hay que saber eso. De buena campaña a La Luz, ¿no? Buena campaña a La Luz. El equipo Julio Fuente, que viene teniendo un buen campeonato, fue finalista del torneo competencia, que le jugó una buena final a Racing. A ver, hay que decir la verdad, ¿no? Este equipo que vino de luchar la C, ¿no? Y que hoy está en lo que es el fútbol profesional. Recordemos que la C de el fútbol amateur, ¿no?, de el Uruguay. Bueno, ya está confirmado los equipos, esperamos por los actores en cancha, tanto los jugadores de Miramar como los jugadores de lo que es La Luz. Miramar Misiones hace de local, ¿no?, en este estadio. Recordemos que el estadio de Miramar Misiones está pegado, el clásico del muro se les llama cuando juegan Miramar y Central. Vamos entonces, ahí la producción está mandando a nuestros teléfonos lo que es las alineaciones de unos y otros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ahí por las alineaciones. Gran trabajo de lo que es la producción ahí. Y vamos a repasar cómo juega el equipo de lo que es Miramar Misiones. Arrancamos por el local, que juega con Camilo Rodríguez con la número 2 en el arco, con la número 2 Matías Toma con la 24 y capitán, Nicolás Gómez con la número 22. Va a estar jugando Alejandro
Prieto con la número 6, Matías Rodríguez con la número 10, Massimiliano Lombardi con la 23, Diego Núñez con la número 25, Agustín Alaní con la 11, Enzo Lemos con la 7, Nicolás Chapecase, que va de titular, el otro día jugó contra Progreso en el segundo tiempo, ¿no? Unos cuantos minutos. Y con la número 27, Elvio Pérez, los 11 de Martín García. Después de voy a dar los 11 de La Luz y le voy a pedir suplente de ambos equipos a Santiago cuando pueda. Vamos con los 11 de Julio Cifuente. En el arco, con la número 12, Johnny Da Silva. Con la número 22, con la número 12 en el arco, Johnny Da Silva. Con la número 22, Juan Fagunde. Con la número 3, Sebastián Cardoso. Con la 21, Roberto Fernández. Con la 13, Fabián Burgo. Con la 8, Rodrigo Viega. Con la número 14, Pablo Porcile. Con la 17, Cristian Quintero. Con la 16, Aníbal Hernández. Con la 7, Alejandro Siles. Y con la número 9, Pablo Silva, los 11 de La Luz, los 11 de Julio Cifuente. Bueno, Santi, si tenés los suplentes a mano de Miramar Misión y de La Luz, adelante. Muy bien, así espera en el banco de suplentes de Martín, el Tato García con el 31, Martín Correa, 26 para Jonathan Rodríguez, 14 para Emiliano Álvarez, 4 para Matías Pintos, 30 para Emiliano Aunchadín, 21 para Emerson Tejera, 8 para Ignacio Yepes, 19 para Juan Moreira, 29 para Nicolás Machado y con la 9 para Brian Vargas. Esos son los suplentes que tiene el Tato Martín García en el banco de suplentes. Y así tiene Julio Fuentes, conjunto Merengue de Aires Puros, con la 1 para Ramiro Méndez, 4 para Nicolás Rodríguez, 24 para Jonathan Barza, 5 para Carlos Muela, 18 para Manuel Fuentes, 25 para Santiago Romero, 28 para Agustín Rodríguez, 19 para Nicolás Dafonte, 11 para Horacio Sequeira y con la 30 para Juan Quintana. El banco suplente del conjunto de La Luz. Excelente, excelente, Santiago, con el suplente de Miramar Misión y de La Luz. Vamos entonces a repasar cómo se va a jugar la fecha, que aparte Miramar Misión y La Luz, Miramar Misión ya está en el campo, el Cebrita con camiseta blanca con rayas negras, número rojo, pantalón negro, medias rojas. Ahí esperamos por La Luz entonces acá por el juego. Repasamos entonces Miramar Misión y La Luz, ahora abren la fecha 13. Mañana 12:30 Uruguay Montevideo Racing, 15 horas Villa Española Progreso, 16 horas Central Española Altena. El domingo Juventud va a estar cerrando la fecha del día domingo entonces de esta segunda división profesional. Son dos partidos, Juventud Rampla Junior 12:30 y Sudamérica Cerro 16 horas. Son los partidos que se van a estar jugando. Entra La Luz, camiseta blanca sobre blanco, medias blancas para el equipo de Julio Cifuete entonces, que pisa el campo de juego. Con números verdes viene el equipo de La Luz. Vamos a repasar las posiciones rapidito. En el puesto número 1, Racing, 31 puntos primero. Segundo, Uruguay Montevideo, que está con 23 puntos. Tercero, Cerro, 23. Cuarto, La Luz, 20. Quinto, Sudamérica, 16 puntos. Villa Española está con 14 puntos. Sexto, séptimo, está Juventud, 14 puntos. Octavo, Atena, con 13. Noveno, Miramar Misiones, 13 puntos. Décimo, Progreso, con 12 puntos. Onceavo, Central Español, con 11 puntos. Y en la posición número 12 y última posición para Rampla Junior con 5 puntos. Recordemos que estos equipos en la anterior fecha, el equipo de La Luz empató 0-0 en condición de local contra Central Español, mientras que Miramar Misión en condición de visitante empató 1-1 con Progreso. Los dos vienen de sumar de a 1 en lo que fue la fecha anterior, la número 12. Así más o menos el panorama de estos equipos, el panorama de los dos. Para lo que es esta fecha número 13, que está arrancando ahora y que usted va a quedar en la voz de Santiago Sveal y los comentarios de quien le habla, Ezequiel Clock. Ya está pronto, Santi, todo. Muy bien, entonces ya está el conjunto Merengue de Aires Puros, el conjunto de La Luz, dirigido por Julio Fuentes, que viene a hacer una gran campaña. Recordad que La Luz es un equipo que recién viene del amateurismo. Estaba haciendo una gran campaña en su primera participación. Bueno, primera para los que recién lo ven, ¿no? Al equipo de La Luz, ¿no? Pero está haciendo una gran campaña en esta segunda división. Sí, sí, como decía al principio, son una Luz que está haciendo un campañón, que viene del fútbol amateur y que la verdad que ha hecho partidos y campeonatos muy buenos, siendo finalista del torneo competencia, ¿no? Después que le fue duro rival en su serie, a los rivales que le tocó, y con Racing, ¿no? Que ganó Racing, pero le costó y fue un equipo que dio pelea. Y por el otro lado tenemos un Miramar Misiones que anda irregular, es cierto. El primer tiempo contra el conjunto de Progreso lo jugó de buena manera. Cuando te cuento que en este momento
El árbitro de este partido pone en marcha el primer tiempo, ya juegan Severitas y Merengas de Puro, ya juegan Miramar y La Luz. Por la fecha número 13, la segunda, se podría decir, de la segunda vuelta en esta segunda división profesional, ya estamos palpitando ya lo que es este encuentro. Cuando hay tiro libre para el conjunto de La Luz, en 30 segundos de partido, Ezequiel. 30 segundos del partido y ahí ahora tiene una jugada bastante peligrosa La Luz, un tiro libre esquinado contra la izquierda. Va a caer el centro del área con intención de gol, el primero del partido. Va el número 14 por si el centro del área puede estar el primero, pasan todos, pero el palo está el primero, palo, no te puedo creer. No te puedo creer lo que se salvó Miramar Misiones en el primer minuto de partido. En el primer minuto de partido, casi gol de La Luz. Arrancó con todo el conjunto de Julio Fuentes. Ya arrancó con todo el conjunto de Julio Fuentes, que la verdad que tuvo ese centro, el cabezazo y el palo lo salva Miramar. La pelota la tiene por este lado, el fuchazo está en Cardoso. Cardoso cambió de la de frente para la posición de número 16, Aníbal Hernández. Hernández con el número 17, hablamos de Quintero. Quintero con la pelota, Quintero la retrotrae, la pelota la pierde, la vuelve a tomar Leus por el fondo, la vuelve a tomar Sebastián Cardoso. Cardoso con el futurista, hablamos de número 8, hablamos de Viera. Viera con la pelota, sí, Viera coloca el pase largo para el sector derecho. Ya se viene La Luz, el pase no se entendieron. No se entendieron, la pelota pica, se pierde por línea de cal. Ahora saque de arco para el conjunto de Miramar Misiones mientras reiteran la acción de la primera del partido. Cuando más la repiten, no me lo creo, ¿Cómo pegó en el ángulo, no? ¿Cómo se lo devoró el atacante de lo que es La Luz, el número 11? Ahí que es un centro envenenado, un cabezazo hacia atrás, la peina un defensa, y aparece ese jugador, el número 17, que es Quintero, que aparece para empujarla, y la pelota, fíjense que Quintero la empuja en el segundo palo, y la pelota en el primer palo pega en el ángulo, de milagro se salvó el Miramar. Quiero contarte que Matías toma de recibir una tarjeta amarilla más, se pierde el próximo partido, yo me lo voy a hacer todo el mundo. ¿Con qué rivales? Sí, en el primer momento en el centro del área puede estar, saca la defensa, deja en la media, hacer un mate al arco de media vuelta. Tenaz, sin ningún tipo de problema, Johnny da Silva, que se queda con la pelota y va a devolver. Sí, no va a poder jugar en la fecha 14, ¿no? Que si no me equivoco, lo vamos a estar repasando, pero si no equivoco va a ser contra Tenaz. No, si recibe una tarjeta tanto él como Maximiliano Lombardi, se pierde en el próximo partido. Ya vamos a estar confirmando las próximas fechas. Cuando hay falta en el ataque de La Luz, hay tiro libre para Miramar. Sí, recordemos que La Luz en la próxima fecha, en la 14, va a ir de condición de local contra Villa Española y Miramar Misiones va a ir contra Tena, de visitante. Por el lado de La Luz no hay advertidos, por ende todos recibieron una tarjeta amarilla, por lo cual quedarían todos legales. Y tendrían, si no me equivoco, ya creo que habrá cumplido la pena, creo que le resta este partido a Edgar Martínez. Exactamente, ya para la 14 está habilitado. Muy bien, la pelota la toma el futbolista Lombardi, justamente hablamos de él, la pelota la pierde ahí lateral a favor del conjunto Severita, que hoy oficia de local en el estadio de su rival de todas las horas, se puede decir, Central Español. Sí, recordemos que está pegado este estadio por temas de luz, ¿no? Más que nada, que no hay luz. El centro de puede estar, para la defensa por intermedio de Sebastián Cardoso, le cae a la posición de Núñez. Núñez con la pelota, Núñez coloca, va a ser posición de Agustín Alínez, coloca el va a ver vertical, llega del otro lado el futbolista Lemos. Lemos con la pelota, Lemos llega al centro del área, se va cerrando y Atenas, sin ningún tipo de problema, Johnny da Silva quedó de volver. Claro, decíamos que en el estadio de Miramar Misiones, que está pegado a este estadio, no hay luz y como este partido tenía que ir de noche, no se pudo jugar así. La pelota para que corra el futbolista Hernández para la pelota para el número 16, hablamos de la futbolista, hablamos de Borges con el centro de área, puede estar la pelota por los aires y esto es offside. Offside del ataque de la luz, hay tiro libre para el conjunto de Miramar. Vamos a saludar a Olga Morales, que está escuchando, y a Richard Pérez, y a Enzo Fernández, que está ahí con todas las redes sociales. Siempre, gran abrazo para Enzo.
Hay tiro libre a favor de Miramar Misiones. Estaba buscando el número 16. No lo tenía en mi planilla, pero es Aníbal Hernández, el ex jugador de Cerro. Justamente si en el número 17 hablamos de Quintero. Quintero sube en velocidad. El central le puede estar el primero. O sea que la defensa por el primer palo le cae al futurista. Hablamos de Rodríguez. De Rodríguez con la pelota. Rodríguez hacia la mitad de la cancha para Alanis. Alanis con la pelota. Alanis se la deja al futurista Nicolás Yepacase. Yepacase con la pelota. Sigue Yepacase. Yepacase de la punta al medio. Sigue Yepacase. Amaga 1, amaga 2. Yepacase atrás para la posición de los futbolistas. Lemos, Lemos con la pelota, sigue Lemos, Lemos hace la vertical para Yepacase, sigue Yepacase, coloca la vertical, sigue Agustín Alari, pisa el área, este Lombardi, Lombardi con el centro, ahora puede estar, saca la defensa, falta en ataque de Miramar Misiones, hay tiro libre, en 6 minutos, que va a corresponder el conjunto de la luz. Al 096-611-651, 096-611-651, los mensajes durante que el partido no dé respiro, vamos a estar con muchísimo gusto leyendo, siempre en el ámbito respeto, sin insultos, sin agravio. Justamente, saludos a Enzo Fernández, está en el canal de YouTube. Dice, aguanta el Enzo ahí. Un saludo. Un fenómeno. Sí, sí, sí. Gracias a la gente que está en YouTube. Tremenda falta ahí contra el jugador de Miramar Misiones que agarra la camiseta el jugador de la luz en la jugada anterior. Muy bien, ahí tiro libre. Ya le hicieron, ayer ejecutaron la pelota para Quintero. Quintero que no va a llegar, revienta. Del fondo, ahí está Prieto, el auto, el que va a corresponder al Menegas de Eres Puros. Vamos a saludar a Ernesto Gutiérrez, a Marta Rosales y a Raquel de Lucio, que está prendida. Auto para el conjunto de la luz. Lo va a realizar el número 22, Faundes. A ver qué pasó con esta. Estamos terminando ya los primeros 7 minutos de la primera parte. Faundes toma carrera, toma el balón en sus manos. Faundes coloca el centro al área. Puede estar, casi atrás, le cae por sí, le saca la defensa. La pelota para que corra el número 17, Quintero. Quintero con la pelota, Quintero la pierde. La toma el número 6, Rodríguez. Rodríguez en velocidad. Sigue por rotada de la banda izquierda. Saca del fondo a la luz. La pelota para Pablo Porcile. Porcile para atrás. Aparece el futbolista Hernández. Hernández con la pelota. Hernández hacia la izquierda. Para Borges. Se viene Borges. Se viene a la luz. Se viene en velocidad. Quiere tirar el centro. Pero llega primero. Un futbolista Prieto a despejarla. La pelota la toma Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Rodríguez la pierde. La ha tomado nuevamente a luz por la mitad de la cancha. Se viene el conjunto merengue. La pelota para la izquierda, tira del centro del área, Borges, la pelota para Quintero, falta, que la retrodesestima, revienta del fondo de Miramar, la pelota otra vez por la mitad de la cancha, la recupera el conjunto merengue de Aires Puros, ahora sale del asedio, se viene Miramar por la izquierda, se viene el conjunto de Cedrita, la pelota para Lombardi, Lombardi con el número 25, Lanís con la pelota, Lanís en el centro del área, puede estar, cruza todo el ancho del área, la pelota le cae, a Nicolás Yepacase para el otro lado, sigue Nicolás, a ver qué pasa en esta, sigue Nicolás Yepacase, amaga uno, coloca el pase para Rodríguez, Rodríguez el centro del área, saca por el primer palo, complementa el número 7, hablamos de, complementa el número 17 Quintero, la pelota la sacan, la vuelve a tomar, el futbolista Gómez, Gómez con el centro del área, puede estar, pisa el área, remata el arco, pega en la parte de la red que no cuenta en el arco, la defiende Johnny da Silva, salva luz, saque de meta. Álvaro Villar Construcciones, responsable de pintura industrial y residencial. Y si tenés problemas de humedad, colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también colocación de pisos flotantes. Contacto 094-121-697 o a nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Saque, revienta Johnny da Silva del fondo. Estamos recuerdo ya los primeros 9 minutos y falta. Hay falta en ataque sobre Maximiliano Lombardi. Tira el libre para el conjunto de Cedrita. Sí, bien cobrada y la falta en el ataque por parte del equipo de la luz. Bien cobrada, el juez bien atento, arranca el partido. Y bueno, un partido que los dos están estudiando, ¿no? Por ahora no hay uno que resalte, pero intenta hacer un poquito más la luz. Muy bien, entonces hay una polémica instalada y te la voy a contar. No sé si estás al tanto, Ezequiel. Pero hay una polémica con Nicolás Yepacase y Miramar Misiones. Justamente en el partido contra Progreso, el jugador presentó libreta de conducir para ingresar al campo de juego en el partido contra Progreso, a lo cual el club del Gaucho de Pantanoso pidió los puntos de ese partido. Claro, en realidad lo que tendría que haber presentado el carnet de jugador, ¿no? Carnet de jugador o la cédula de la identidad. O la cédula de identidad, para la gente que no sabe,
todo jugador tiene un carné, no sé cómo estará ahora en tiempo de pandemia, pero tiene un carné, así como los periodistas, que la AUF los respalda y la Mutual. Claro, la cédula de identidad es fundamental. Muchas veces, yo me acuerdo cuando te pedían la cédula en algún lado y queríamos pasar con la boletera siendo joven, ¿no? A veces nos olvidamos, ¿no? La cédula tiene que estar en la billetera. Lo que pasa es que también es un mito de los padres más grandes que muchas veces dicen, no, dejá la cédula acá porque si te roban, se va a fotocopia. Bueno, si te roban vas a la comisaría y hacer la denuncia y la sacás, pero la cédula tiene que estar siempre en el bolsillo, para mí, ¿no? Sí, me da gracia, como le dijiste, que presentabas la boletera para entrar a los lugares, sí, totalmente. Sí, la habré hecho. Es el centro, el lateral, ¿eh? ¿Cuánto recuerdo, digo? ¿Cuánto recuerdo? Sí. Acá, Enzo Fernández, aclarando lo que estamos diciendo, quería jugar manejando el Nico. Bueno, entraba en cuatro ruedas, está bien, a toda marcha. Fagón desatrás para las pasiones. El número 17, Quintero la pierde, la toma, ya pagase. Con el número 22, hablamos de Prieto con el centro. ¿Le puede estar el primero o saca la defensa? Con el primer palo, le aprieta el auto, pero mira las funciones. Acá Santiago nos pregunta, ¿qué número tiene el Nico? Nicolás Yapagase tiene el número 7 en el conjunto de mirar revisiones. El ex jugador de Peñarol le da la pelota justamente para el Nico. Nico Yapagase quiere colocar de taco, la pelota la saca la defensa. Agarra Maximiliano Lombardi. Lombardi con la pelota de Lombardi se la deja al futbolista Lemos. Y el centro de área puede estar el primero. La pelota para Agustín Alaní, pisa el área, el pase atrás. No entiende qué hizo Agustín Alaní. Rebota el número 3, hablamos de Borges. Esto será lateral auto para el Cebrita. Muy bien, impecable entonces. Por ahora el encuentro está exactamente 0-0. Se vamos 12 minutos de la primera parte. El centro de la para Agustín Alaní, que se gira, tiene a uno atrás, la pelota, la renta Borges del fondo, la pelota le hace rebotar, la toma nuevamente Mirabar Millones, revienta Borges, si quiere ganar. Ahí saque lateral que va a tomar el conjunto de la luz cuando queda un hombre sentido en. Sí. Sí, queda un jugador sentido ahí en lo que es Miramar Misiones. Vamos a ver si se recupera el jugador. Claro. Tremenda plancha, con los tapones. De lleno va el jugador de la luz a la rodilla. ¡Ay, casi lo lesiona! Me duele a mí, ¿eh? ¡Ay, me duele a mí! Tremendo. Es una jugada clara de roja. No hay VAR, ¿no? No, la plancha del número 8 Viera sobre la humanidad de un hombre de Mirar Millones le deja la rodilla, le deja la el pie en la rodilla. Sí, jugada perfectamente de pulsión. Va con el pierna estirada, con los tapones en la rodilla, y el jugador la posa firme, no lo quebró de asco. Pero bueno, no pasó nada, en línea no la vio, estaba a espalda, el juez venía lejos. Pero bueno, protesta nomás. Muy bien, entonces ahora se queda de auto para la luz, se lo hicieron a otro auto, el cero para la luz, viera que ya juega de gratis. Sí, la saca regalada, ¿no? Por lo menos amarilla, claro, no lo vio bien, ni en línea de la derecha, ni el juez. Con el VAR se lo echaban, pero bueno, no hay VAR. Con el VAR se salvaba y no, el VAR no está en esta divisional. Hay que esperar una temporada más para que tenga, para que la luz sufra el tema del VAR. Si es que asciende. Claro, a ver, lamentablemente al no ver en línea ni el juez, no hay quien lo sabe y le diga, bueno, fue para roja, ¿no? La pelota larga para que corra por el otro lado. Hablamos del número 10, Lombardi con la pelota Lombardi. Se deja Agustín Alaní en el centro del área. La pelota rebota en la marca y córner. Corner, punto zurdo, será para Miramar. Sí, bueno, a ver qué pasa entonces. Alejandro Prieto, entre otros, va a buscar 1.87, uno de los más altos, Miramar. Y va el Mono Gómez también, Lombardi, para tirar el centro al área con intención de gol. Araria, Merengue, a ver qué pasa con esta. A ver, estamos transcurriendo ya los primeros 15 minutos de la etapa inicial. El centro del área puede estar, saca la defensa por el primer palo. Le cae al futurista Agustín Alaniz. Alaniz hace la vertical
Sí, Alanis, en la coloca para la posición de Lombardi, el pelotazo largo, remata arco afuera. Afuera, remate. Ahora saque de arco que tomó Johnny da Silva. Y estamos en la cuenta de los 15 minutos del primer tiempo, Ezequiel. Al Shop UI, tienda online, con todo lo que necesitas para tu hogar. Artesanías, artículos de salud, tapabocas y ahora también ropa y calzado. Encontranos en Instagram como Al Shop UI o comunicate al 094-499-745. Al Shop, tu tienda online. 15 minutos está... Sí, dígame. Me pregunta Enzo Fernández si hay nieve en el Palermo. Por ahora no, es una noche bastante, bastante buena, no hay niebla hasta el momento, al menos de acá no se observa nada, pero vamos a ver, porque recién está cayendo la noche, no se olvide que estamos en la tarde, transición noche, porque son 7:30 recién, noche, a partir de las 8. Sí, ya es de noche, por si fuera verano estaríamos todavía con el atardecer, pero está de noche, pero no veo niebla, El centro del área puede estar, saca la defensa para recuperar pala, hablamos del número 2, toma, reviente el pelotazo largo, hace la mitad de la cancha, para la posición de Nico Chapacase con la pelota, así que Chapacase quiere hacer el taco, la pelota rebota en el número 21, hablamos de Hernández, del otro Hernández, ahí saque el lateral que va a tomar una barra de millones por la mitad de la cancha. Por acá Germán que me pone la noche está en pañales, es verdad Germán, es verdad, ya está la noche pero recién está entrando, recién se está acomodando. Y acá voy a leer este comentario pero después de esta jugada, la pelota la toma el futbolista Lombardi con la pelota, Lombardi pierde el balón, hay auto en la fuerza de Miramar Misiones, dice no puedo tirar el chiste que los jueces están más perdidos que Turco en la neblina. Bueno, por eso, ¿no? Por ahora no, pero como dijera nuestro compañero Pablito, está más perdido que Adán en el Día de la Madre. Un viejo dicho, muy viejo, que hay gente que más joven que no lo llegó a conocer. La pelota para que llegue, y feita no parte del pelotazo del arco, el remate al arco, ahí saque de arco. Ahí saque de arco que va a tomar Johnny da Silva en 17 minutos de la primera parte. Estamos en el Parque Palermo, en Terminador Millones 0, La Luz 0, fecha número 13 de la Liga de Ascenso Profesional, fase regular, fecha número 12 de la segunda rueda. Claro, ese dicho de Adán en el Día de la Madre más pedrido es una serie muy, pero muy viejaza, infantil, de muchos años. Pablito era chico y la miraba, nuestro compañero Pablito con 65 pirulos, imagínense, ¿no? Así que bueno, es una serie muy, pero muy vieja, como también era tomar la leche con Pilán cuando venía de la escuela de tarde. Si ustedes googlean ahí a Pilán, se van a dar cuenta también. Y de ahí, y de ella, de todas esas series infantiles, nació ese dicho más perdido que Adán en el Día de la Madre, que era el Día de la Madre y que no sabía que había que regalarle algo. Por eso era que estaba perdido. Y acá Enzo Fernández le reclama algo, requiere algo. Bueno, vamos a ver si podemos cumplir, Hay auto, el Catmar, el conjunto de Luz. Hablamos de esto porque casi el partido ya como que no pasa nada. Estamos en 18 minutos de la etapa inicial. La Luz empata 0-0 con Miramar Misiones. En el Parque Valermo estamos. Fecha número 13 de la Liga Ascenso Profesional. El centro del área la saca por el primer palo. Le cae a la posición de Quintero. Quintero con la pelota. Quintero la pierde. El pasa atrás. La revienta del fondo. El número 22, Prieto. Prieto. Toda la pelota Prieto y como único recurso, como único hombre, Sebastián Cardoso le manda el auto, pero para mí no es en el Nicolás, ya pasa a ser rápido. La pelota para Lemos, corta por Rosile con la pelota le hace rotar en Lemos, esto será saque de arco para Johnny da Silva. Vamos a saludar a Rodrigo Vega, que está ahí en Estados Unidos, en Miami. Vamos a saludar en Valencia, España, a Ramón. Vamos a saludar en lo que es Italia, Roma, a Pedro y Juan. Y saludamos a Violeta con su esposo Sergio, que están en 33 escuchando Arriba la Luz, dice. Muy bien, va a reventar Jaime da Silva del fondo. Le va a caer la pelota a la mitad de la cancha. Por intermedio del número 12, Johnny da Silva, el ex arquero de Rampla. A ver, revienta del fondo el futbolista Johnny da Silva hacia la mitad del campo. La pelota le cae a la posición del futbolista Aníbal Hernández. Hernández con la pelota, Hernández coloca la vertical. Peina por Siles para que llegue Siles. Siles quiere tirar el centro, se viene Siles el centro, la pelota rebota y esto será Outdoor. Outdoor para el conjunto de Aeros por banda zurda.
Muy bien, ahí sigue insistiendo, ¿no? Ahí Martín García pide más presión de mitad de cancha, que sea más preciso, y lo mientras que Julio Fuente dice ataquen por derecha, las indicaciones de uno y otro, los técnicos de los dos equipos. Muy bien, entonces, hay auto el que va a tomar el número 7, Siles, se va a caer un centro de contención de gol, el pelotazo largo, puede estar, saca la defensa por el primer palo, saca la defensa, la pelota le cae en la mitad del campo. Para que llegue Pablo por Sile hacia la banda derecha, para opción de Viera, Viera con el pelotazo largo para Quintero, llega Quintero, no llega porque revienta, primero Prieto al auto, el auto por la mitad de la cancha va a ser efectivo para el conjunto de La Luz, que insiste pero que no puede. Sí, La Luz quiere pero no puede, quiere atacar por derecha, marca bien el equipo de Miramar Misiones. El número 22, hablamos de Fagundes, colocando la pelota atrás para las posiciones de Johnny Da Silva, el arquero, que hace una especie de zaguero por tres cortes de cancha campo propio, colocando el centro al área, la pelota la saca, le cae al número 22 Fagundes. Fagundes después de la punta del medio, coloca la barra vertical, saca por el primer palo, hablamos de Mónaco Gómez, la pelota atrás para Hernández, coloca el centro al área, saca la defensa, le cae a la posición de Núñez. Núñez con la pelota. Núñez hace la banda para Agustín Alaniz. Alaniz con la pelota. Sigue Alaniz. Cruza el campo. Cruza el campo rival. La pelota larga. Saca la defensa. Y cae a la posición de Mónaco Gómez. Esto será una salida para Miramar Misiones. Por ahora y solo por ahora. La Luz y Miramar empatan 1-1. Habrá ahora un auto al... veremos si... No, falta. Tiro libre para Miramar en mitad de campo. Muy bien, el tiro libre. Entonces un partido que por ahora es un poquito más La Luz, que tiene como más claridad cuando tiene la pelota y tiene buena transición de mediocampo hacia el ataque. Muy bien, entonces la pelota para que llegue el futbolista Rodríguez con la pelota Rodríguez. Amaga, sigue Rodríguez, creo que la vertical, la pelota rebota la cara de Rodríguez para que llegue Prieto. Prieto como auxilio. La pelota la toma Nicolás Zapata, se lleva de la punta al medio, falta. Falta sobre el Nico, el árbitro lo desestima, se queda retorciendo del horror. Nicolás Zapata se en el mitad del campo. La pelota larga para Quintero. Quintero con la pelota, Quintero pisa el área, va en auxilio, el futbolista Prieto. Al auto, al córner, manda la pelota, córner para La Luz, punta derecha. A ver qué pasa entonces, sí, un pisotón ahí, un rodillazo, le dan dos cosas, ¿no? A Nicolás Chapacase que reclamaba, para mí era falta, dejó seguir y se genera un córner de cabeza por la azotea, busca el primero La Luz en 22 y medio, 0-0. Para córner, para conjunto, tenga de eres puro, suben todas las torres de La Luz buscando el primero. A ver qué pasa, 22-30, esta primera etapa. Está número 9 de Silva, suelta las torres con sus respectivas parejitas en el área. A ver qué pasa. Centro al área, contención de gol, el centro del área puede estar, cabezazo, la pelota larga. Le cae nuevamente a Siles, el centro del área, le cae el corazón del área, remata el arco, afuera. Afuera y otro córner, córner para La Luz. Y sigue insistiendo la cabeza, a ver qué pasa, no tuvo suerte en el primero, pareció un defensa justo Miramar. El córner nuevamente de la banda derecha, a ver qué pasa. Con esta, el número 7 Siles, pronto para ejecutar al centro del área, cabezazo por el primer palo, le cae el medio de Prieto. Prieto la coloca tres por detrás, la Prieto la pierde, la recupera el número 17 Quintero. Quintero con la Rodríguez, tenés el balón y va a devolver. Vamos a saludar a Carolina, a Alberto y a Sandro que están escuchando ahí en el Paso Molino. Gracias a todos los que están prendidos en Uruguay y en el mundo. La pelota la toma nuevamente el conjunto merengue de Aires Puro. La pelota para Hernández. Hernández la pierde. La toma el futbolista. Hablamos de Lombardi. Lombardi con la pelota. Lombardi hacia el medio. Resaca la defensa. Le cae a la posición de Porcile. Porcile para Quintero. Quintero con la pelota. Sí, Quintero que va. Quintero que la pierde por la posición de Prieto. Y ahora revienta del fondo un hombre de Miramar Misiones, pero cobró falta. Cobró falta sobre Pablo, por si le tiró libre para La Luz y algo más. Sí, señor, hubo tarjeta amarilla entonces en el conjunto de Miramar Misiones para el número 23, Diego Núñez, que comete una falta tonta. Muy bien, Diego Núñez entonces el primer amonestado del partido. Así es, Diego Núñez, primer amonestado de Miramar y del partido. Muy bien, entonces hay tiro libre para La Luz, ahí va todas las torres de La Luz prontos para ir a ejecutar
Tiro libre, suben todas las torres. A ver qué pasa. El arquero Rodríguez que acomoda la barrera, le pide que se muevan para acá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muy central el remate. Muy central la pelota, el tiro libre, me habían dicho. Y toman bastante carrera como para rematar al arco. Yo no la veo, pero bueno, me pueden sorprender. Vamos a ver, que quede grabado si me tapa la boca, va a rematar, si no vi mal, el número 14 por Sile. A ver qué pasa con esta. Toma carrera, va por Sile, remata el arco. Bueno, fuera. Ahí saque de arco que va a tomar Miramar Misiones. Sí, no fue bueno, no fue bueno el remate, la agarró muy de abajo, la mandó por arriba al travesaño. Y bueno, no le está gustando a ninguno de los dos técnicos el partido, que miran bastante preocupados los dos con este trámite, ¿no? Uno porque su equipo intenta y no le sale nada, que es la luz, y otro porque Miramar Misiones le cuesta muchísimo recuperar y pasar al ataque. Le tiene que llegar más pelota a Enzo Lemo y a Chapacase para que funcione un poco el ataque Cebrita. Muy bien, entonces, y a Elvio Pérez, que casi ni lo nombré. Sí, también, Elvio Pérez, un jugador muy importante, haciendo transición de mitad de cancha hacia adelante. Muy bien, entonces, va a reventar desde el arco, el número 12, Rodríguez, coloca la pelota hacia la mitad del campo, a ver, la pelota de la peina por Rosile, por la mitad del campo, le coloca para Quintero, bueno, no se comunican ahí los hombres de Miramar Misiones, se pelean entre sí, vuelve a tomar conjunto de luz por la mitad del campo y ahora hay falta de Faúndez, tiro libre para Miramar. Bien cobrada la falta, llega tarde, Fagunde. Bien cobrado ahí el tiro libre, 26 minutos y medio. Bastante parejo el trámite hasta acá. Muy bien, entonces, hay tiro libre en la mitad del campo. Lo va a realizar el número 6, Rodríguez. Rodríguez coloca la pelota para que llegue Lemos. Lemos con Chapacase. Pasa con Lemos. No, se revienta del fondo. La pelota le cae. No le pusieron de Pablo Porcile coloca para la posición de Quintero. Con la pelota sigue Quintero, de la punta al medio Quintero, saca la defensa, quien llega en auxilio, nadie. La pelota la toma de Nicolás Chapacase. Chapacase saca la pelota, va por el otro lado, Lemos, no mata el arco. ¿Qué hizo? Lemos le quiso dar rosca a esa pelota, no lo hizo bien. El saque de arco, que va a tomar el conjunto de la luz. Sí, no fue bueno el remate, se tuvo fe, pero la verdad que no terminó pegándole bien la pelota, pero bueno, la luz, se aproximó sobre el arco de la luz Miramar. Ay, saque de arco, cuando va Johnny da Silva, desde el arco, revienta, el pelota se larga, se la mete al campo, le cae a la posición de Viera. Viera con la pelota, Viera, revienta del fondo, Menoco Gómez, la pelota le cae. Ah, por sí le coloca de cabeza. El pase largo puede estar el primero. Y llega como auxilio el Monaco Gómez. De cabeza lo coloca atrás para Rodríguez. Cuando había falta en ataque de la luz. Y tiro libre para Miramar. Bueno, la falta bien cobrada, ¿no? La falta bien cobrada en el ataque de la luz a favor de Miramar. Miramar Misiones ahora intenta adelantar línea de defensa hacia medio campo para ver si puede estar un poquito más arriba con la pelota. Por ahora no lo logra. Y ahora hay offside. Tiro libre para la luz. Sí, señor. Hay offside, tiro libre para la luz. Le pedimos al locutor que no venda, Álvaro, que no venda una. Responsable de pintura industrial y residencial. Y si tenés problemas de humedad, colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también colocación de pisos flotantes. Contacto 094-121-697 o a nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. El remate largo de Johnny da Silva hacia la izquierda le cae a la posición de Hernández. Hernández con la pelota de Hernández quiere hacer la vertical. La coloca para el número 7, Siles con la pelota, Siles. La pierde y la toma nuevamente Siles. Siles con el centro de área puede estar el primero. Sale mal el remate de Quintero. La luz, lo hizo Quintero. Qué error garrafal del arquero Rodríguez y después del número 6 Rodríguez. Entre los Rodríguez no se comunicaron, le cae para el segundo palo a Quintero que define solo. Frente al arco solo tuvo que empujarla.
solo tuvo que empujarla el jugador Quintero. Y en cuanto, casi 30 minutos de la primera parte, la luz marca el primero, aparecieron las emociones. En el Parque Palermo, la luz 1, Miramar Misiones 0. Sí, sí, la verdad que sí, el primer gol del panameño, ¿no? Quintero, que entró solo, ¿no? El centro, pasó el arquero, pasó la defensa, y llegó Quintero, controló y definió, pelota adentro, 30 minutos, la luz era un poquito más, y bueno, logra esta ventaja que le va a permitir jugar más tranquilo. Veremos cómo maneja los tiempos y cómo maneja este 1-0 abajo en su contra el equipo de Miramar. Muy bien, entonces, qué error del zaguero. Primero del zaguero, después del arquero, por salir mal. Cuando la toma nuevamente el futbolista Vieras, hay offside. Hay offside del ataque de la luz, hay tiro libre para mirar Misiones. Sí, la verdad que fue un error bastante grosero. Calculó mal el arquero y el defensa también, porque estaba Matías Tomás, que falla primero y después falla el arquero. O sea, son dos errores en uno. El arquero se hubiera quedado, capaz que controlaba de otra manera la situación. La pelota para Quintero, el panameño, el autor del tanto, hay falta. Hay falta sobre el número 7, tira libre para el conjunto merengue. Martín Rodríguez, el juez principal del partido, pide calma a jugadores de La Luz y de Miramar Misiones. Así que bueno, una jugada bastante entreverada fue esta. Bueno, a ver qué pasa con Miramar Misiones, cómo se puede recuperar del gol que recibió. Hay que ver, ¿no? Qué buen centro y cómo el arquero falla, calcula mal. Y también el defensa, yo pienso que el defensa se apura a intentar cabecear y sacar la pelota y el arquero se apura a salir a meter el manotazo y quedar sin nada, ¿no? Muy bien, entonces, cuando quedan sentido Matías Rodríguez y el número 17 de Quintero, el panameño, el autor del tanto, le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la web www.radiotimbre.goli.com, a través de nuestro canal de YouTube Deportes Libre Radio y a través de los que mandan los mensajes de 096-611-651. Revienta Miramar Misiones del fondo, le cae la posición de Cardoso, que revienta el pelotazo largo, la saca la defensa, le cae el Nico Chapacá, hace falta. Falta sobre Nicolás Chapacase, tiro libre para Miramar. Sí, no lo deja mover mucho Chapacase, ¿no? Que apenas la tiene, lo fajan. Saben que a donde le deje medio metro, Chapacase puede complicar. La aprieta larga para que sea Agustín Alaniz. Alaniz amaga uno, amaga dos, sigue Agustín Alaniz. La pierde. Ante la marca de número 21, hablamos de Hernández. Hernández coloca la aprieta en mitad de campo para Quintero. Quintero con la pelota, Quintero cruza la línea contra el cruce en mitad de la cancha. Se va por esa del panameño, lo barren bien. Le sacan la pelota al auto, el par de conjunto de la luz. No, falta. Sí, falta, señor. Finalmente. Fue falta. Quedó muy sentido Quintero. Y tarjeta amarilla para García, ¿no? Para Martín García, número 6. Va la pelota, pero termina tocando pelota. Y después jugador, deja la pierna detenida, bien sacada para mí. Para Matías Rodríguez. Perdón, Matías. Lo bauticé. Matías Rodríguez, el amonestado número 6, el central español. Recordemos que ya tenía amarilla de hace un rato Diego Nuni, el segundo en central. Muy bien, entonces. Perdón, en Miramar. Bueno. Ahí tiro libre para el conjunto de la luz. Queda sentido Quintero. Me confunde el estadio, por eso dije central. Hay tiro libre entonces para la luz y son dos amonestados que tiene el partido, los dos por el lado de Miramar Misiones. Ahora sí viene la información. Muy bien, entonces, queda sentido el panameño que fue rival de Uruguay aquí cerquita nomás. Sí, es verdad, buen dato ese. Fue el partido de despedida frente a Uruguay y bueno, no tiene los mejores recuerdos. No. Recordemos Racing puntero 41, 38, Sega La Luz, 29 para Uruguay Montevideo y 24 para Cerro, la anual, ¿no? Campañón. Sin duda. Está el fallo pendiente también entre Cerro y La Luz. Cuando restaban aproximadamente nada más ni nada menos que 15 minutos para finalizar ese partido. Vamos a ver qué aclara el tribunal de fallos de la UF. Bueno, ahora el árbitro va hacia el banco de suplentes de Miramar Misiones a amonestar a alguien. Sí, a un ayudante de Martín
García en el banco de Miramar Misiones. Muy bien, va a caer el centro al área con intención de gol. Está el número 16, hablamos de Hernández colocando el centro al área. Puede estar el cabezazo, Rodríguez. Rodríguez, te no salió, pero te va a devolver. Vamos a saludar a Rosalía Gutiérrez y a Mario Gutiérrez, los hermanos que nos escuchan en Piedras Blanca. Muy bien, saludos para todos ellos. Saludos para todos los que nos están escuchando, ya sea aquí en Uruguay, en el interior y en el exterior, ¿por qué no? Y hay un cambio. Mirá vos, hay un cambio en Miramar Misiones. Sí, entra Matías, entonces, Matías Pintos, y se va el número 6, Matías Rodríguez, entonces, de la cancha, y entra con la número 4. Entonces, Matías Pinto, y se va el tocazo, Matías Rodríguez, entonces, el cambio por la amarilla que hace el técnico García. Muy bien, entonces, la pelota para Quintero, Quintero por la banda derecha, Quintero, falta de Lemos. Falta de Lemos, tiro libre para la luz. Bueno, saludamos a Carolina Morales, que está prendida, dice arriba, Miramar Misiones, ¿qué se gana? Muy bien, entonces, con la fe intacta en el equipo Severita, parece bien. La pelota parada para el conjunto de Merengue de Espuros, bueno, ya vamos al conjunto 36, de la primera parte, la pelota para Quintero, Quintero con la pelota Quintero y el centro de la puede estar el primero, el segundo, el cabezazo, se lo pierde. Se lo pierde el 9, Silva, se salva nuevamente Miramar del segundo, ahora se queda arco, Tomás Rodríguez. Qué cerca que pasó, qué cerca que pasó, está mejor la luz con este gol, que lo hace estar mejor posicionado, jugar más tranquilo, sabiendo que el rival tiene que ir a buscar, por más que falta mucho, y Miramar Misiones no encuentra los circuitos en el ataque y eso le facilita el partido por el momento a la luz. Le ha apretado auto al auto, que va a tomar mejor su rival. Hilo y con más claridad futbolísticamente hablando. La pelota para el número 8, hablamos de Viera, coloca la vertical, el saque de la defensa. Le cae por la mitad del campo, a Porcile con la pelota, sigue Porcile colocando la pelota para Quintero. Quintero con la pelota, sigue Quintero coloca en medio de la pelota. Se viene la luz, falta de Quintero sobre el Lemos. Falta del panameño sobre el Lemos, hay tiro libre para Miramar en zona defensiva. Muy bien, un partido que Atacá está jugando mejor la luz, maneja los tiempos bien, encontró ese gol tras una falla de la defensa y del arquero de Miramar y está tranquilo manejando el trámite. La pelota para el Nico amaga uno, la pelota la pierde, la toma nuevamente Quintero, que está en todos lados, gran primer tiempo de Quintero. La pelota la toma nuevamente el conjunto de Miramar Misiones por intermedio de Lemos, por el cual hace el control largo y pierde la pelota de Brau, todo el conjunto que dirige técnicamente Julio Fuentes. Saludamos a Carmelo Gutiérrez, que nos escucha en Rocha, gracias Carmelo. ¿No será algo de los hermanos Gutiérrez? No, sí, puede ser. Bueno, muchachos, cálmense. Cálmense. Ahí, Lombardi, que peleaba con el futbolista, con el panameño Quintero, se entrelazan, bueno, queda todo en la nada. Bueno, que no le saquen amarilla a Lombardi, bueno, ya es tarde. Tarde la amarilla de Lombardi, se gana la quinta tarjeta amarilla de Pierre el próximo partido, Ezequiel. Sí, se gana la quinta tarjeta amarilla, fue a destiempo, abajo, tiró una patadita también y se pierde el próximo partido, ¿no? Entonces, Lombardi, fue para Lombardi, bueno. Sí, para Lombardi. Sí, ¿no? Sí, para Lombardi. La pelota larga para Quintero con la pelota. Quintero por la derecha, Quintero, falta, Quintero desestima la toma Miramar Misiones por intermedio de Pintos. Pintos coloca la pelota en órbita para Nicolás Epacacera, pero la toma Miramar Misiones, la luz, la pelota pica afuera, esto será out, para el conjunto Severista, y no sé si fue amenazado también el número 9, Silva, que también estaba ahí. Te lo confirmo, creo que sí, yo te lo confirmo. Muy bien, la pelota larga de Enzo Lemos, pero la posición de Nicolás Epacase, la pelota se la deja Agustín Alaniz, la toma Nicolás Epacase, ¿qué pasa con la pelota? Sí que Epacase, ¿qué va? La pelota de la punta al medio, coloca el centro, el cabezazo, no prospera, la pelota le cae nuevamente a la posición del futbolista Lombardi coloca la pelota hacia la derecha, para la posición de Enzo Lemos, Lemos con la pelota, Lemos en el centro del área, cruza todo el ancho del área, le cae por el otro lado Agustín Alaniz. Sí, Alaniz, la pelota por el medio para Nicolás Epacase, se quiere girar, le remata largo, rota en Porcile, le toma nuevamente Agustín Alaniz.
Le aprieta atrás, hay Autor. Hay Autor para mirar a Millones, que busca el empate rápidamente en el encuentro. Bueno, hasta acá 39 minutos, un partido bastante atractivo, donde los dos intentaron. Tuvo más suerte la Luz, que encontró ese error del rival y está ganando 1-0. La aprieta atrás para la posición del número 22, Prieto, coloca la aprieta larga, la pelota le cae. La deja seguir, me han dicho, el futbolista Johnny Da Silva, que va a reponer desde su jardín. Estamos transcurriendo ya los 40 minutos de la primera parte. Gana la Luz, un tanto con 0, gol anotado a los 30, por intermedio del panameño Quintero. Sí, sí, un lindo gol de Quintero que estuvo ahí esperando hasta último momento como pescador, como buen pescador, y la mandó a guardar. Gran primer tiempo de Quintero. Sin duda, porque fue paciente, manejó los tiempos y siempre estuvo ahí en el momento justo. La pelota para que corra, Siles con la pelota, Siles, la pelota rebota en el futbolista, toma. El tercer auto para el conjunto merengue de Aires Puros. ¿Y qué dice Julio Fuentes a todo esto ganando 1-0? Y pide tranquilidad, pide más confianza y pide más atención en la defensa, principalmente por derecha. La aprieta larga, la toma de futbolista, aprieta con la aprieta, aprieta hacia la banda izquierda para la posición de Pintos. Pintos con la aprieta, sigue Pintos. Pintos que va, Pintos que tiene, maneja el balón, la aprieta para Enzo Lemos. Lemos con la aprieta, Enzo Lemos por la mitad de la cancha, coloca la aprieta de atrás para Lombardi. Lombardi más atrás para la posición de Prieto. Prieto para la zurda, para que corra el Monaco Gómez. Monaco coloca en el centro del área, desde ahí la peina de defensa. Que le cae, despeja Fagundes, la aprieta la saca, el número 4, hablamos de... El 1-14 quiere decir posible. La toma Pinto. La toma Pinto que encara. ¿Quién Pinto? Colga el centro al área. La pelota malo. Malo el centro de Pinto. No rebota en nadie. Esto será saque de arco que tomará el conjunto merengue del puro por intermedio de Johnny Da Silva. Sí, la verdad que no rebotó nadie. Fue malo el centro nomás. Me vende una el locutor y seguimos con el relato. El Rayo Azul. Limpieza y mantenimiento de grasera. Presupuestos sin cargo. Trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Sí, va muy enojado Matías Rodríguez, que incluso abrió la puerta del túnel, ¿no? La famosa acá... cartilla, ¿no? Sí, se fue enojadísimo, porque claro, él estaba perfecto, tenía toda la fuerza para seguir, pero como estaba conectado, no quisieron arriesgar. Y ahora esto tremendo, contame la soncera, una soncera del hombre de Minor Misiones. ¿Cómo va a hacer eso? La aprieta afuera, le coloca. Nah, para mí exagera el número 7, Silva. Sí, a Silva. Un actor de teatro, denle el Oscar a Siles. Sí, o por lo menos es candidato. Pensé que había sido más grave lo de Agustín Alanís, pero lo de Siles es una actuación total, un actorazo. Sí, no fue nada, fue más el jugador que buscó a ver si lo amonestaban que otra cosa. La aprieta para Pintos con Enzo Lemos con la aprieta, Lemos con la punta del medio, saca la defensa, lo toma nuevamente Lemos coloca la aprieta para Prieto con Pintos. Pintos con la aprieta, Pintos amaga, Pintos que va, Pintos pisa el área, Pintos y al medio, Pintos, Johnny Da Silva rebote, Johnny Da Silva en dos tiempos, adelante, pero no va a devolver. En dos tiempos, Da Silva, bien atento, buena jugada Miramar y ese remate del número 4, Pintos, no le pegó con mucha fuerza, fue bueno el arranque, pero no la culminación y el arquero Da Silva se queda con la bola. Entró bien Pintos, a mi gusto. Entró bien, muy rápido, es el que más o menos recupera y pasa rápido a la mitad de la cancha. Saludos para Marlon León, que nos escucha desde Perú, grande de los charrúas siempre, abrazo grande querido amigo y gracias por la fiel sintonía. La aprieta larga, la toma lentamente en sus manos. Rodríguez va a reponer el juego para mirar Misiones. Entramos a jugar el último minuto de tiempo reglamentario. Vamos a ver cuándo entiende Daniel Rodríguez para agregar con Tavan Offside, el nombre de la Luz. Tavan Offside. Sí, Tavan Offside. Clarito, Tavan Offside. Vamos a ver, apenas tenga los descuentos, te pego el grito.
La aprieta por la mitad de la cancha, la despeja, el futbolista aprieta con la pelota, aprieta, coloca la vertical para Agustín Alanís. Alanís con la pelota, sigue Agustín Alanís por la zurda, viene Agustín Alanís, amaga, sigue Agustín Alanís, coloca el centro, saca por el primer palo. Hablamos de Borges, la pelota la vuelve a tomar el conjunto de la luz. Por intermedio de Siles con la pelota, Siles la pierde, la toma el número 22, Prieto que va, Prieto de la punta al medio, sigue Bruno Menciones con la pelota, la coloca hacia el medio para la posición del futbolista Pintos para la punta derecha. Parece de Prieto y el centro de área puede estar, cabezazo, no prospera, le cae al número 24, Gómez que va, Gómez se la pierde y esto será falta. Esto será outdoor para el conjunto de Mirror Misiones. Estamos en tiempo cumplido por intermedio del juez Daniel Rodríguez. Cuando tengas la edición le pegas el grito, Ezequiel. Sí, tres minutos más jugamos hasta los 48. Muy bien, entonces hasta los 48 vamos de esta primera parte aquí en el Parque Palermo. La casa, la cancha del Central Español Fútbol Club. Hubo falta finalmente. Falta a favor de Miramar Misiones, va a caer en centro del área con intención de gol. Va Lombardi a rematar ese centro, el centro del área, la saca la defensa, le cae Nicolás Yapocase por el segundo paro. Va Nicolás Yapocase, falta otra vez. El capitán, el número 16, Hernández sobre Nicolás Yapocase. Hay tiro libre a favor del conjunto Cedrita. Y Miramar Misiones, que sobre el final, ya en los descuentos de la primera parte, quiere ver si puede encontrar el empate e irse 1-1 al vestuario. Va todo en bloque a ir a buscar el empate, conjunto Cedrita. Sí, con toda la artillería para ver si se puede ir 1-1 al vestuario. Y está Lombardi, y está el futbolista del Solemos para colocar el centro del área. Vamos a ver, primer minuto ya cumplido de los tres adicionados por Daniel Rodríguez. Vamos a ver qué pasa con esta. A ver, Miramar. Está Lombardi frente a la pelota. A ver qué pasa. Dos hombres en la trayectoria de la pelota. A ver qué pasa con esta. Va Lombardi, coloca el centro, saca la pelota por el primer palo. Y esto será corner. Corner para Miramar Misiones de la zurda. Y busca el Cebrita en el final de la primera parte, de cabeza por la azotea, a ver qué pasa. Al córner lo va a ejecutar el número 27, Elvio Pérez. A ver qué pasa con esta. No, finalmente no, es Agustín Alanís. A ver qué pasa. Alanís en el centro del área, muy abierto. El cabezazo del número 8, hablamos de Viera. Viera la coloca hacia la posición del futbolista en Solemos. Coloca el centro, saca la defensa, rebote y este ya Audol. Outdoor para el conjunto de Miramar Misiones, que busca todas las torres, ir a buscar el empate en la última del primer tiempo. Y se tira arriba Miramar en una de las últimas ya en casi tiempo cumplido. El centro del área de Tomás, sale Johnny Da Silva, tenés el balón y va a devolver. Va a ser la última que toma, que tiene Miramar Misiones. Va a reventar de fondo Johnny Da Silva hacia la mitad de la cancha. La pelota para Siles con la pelota. La despeja. La toma Lombardi. Lombardi hacia el medio. Va a Miramar Misiones en busca de la última. La pelota para Pinto. Pinto con la pelota. Pinto hacia el medio. Para que sea Prieto. Prieto con la pelota. Prieto con el monoco Gómez. Gómez con la pelota. Sí, Gómez. Gómez que va. Gómez por la zurda. Cine. Miramar Misiones en busca de la última. Estamos ya en tiempo cumplido. La pelota para que corra Pinto. Pinto con la pelota. Sigue Pinto. Pinto que va. Pintos. Sí, lo ve. Del otro lado está Enzo Lemos. Lemos con la pelota. Sigue Lemos. Lemos coloca el centro. Al área. Cruza todo el ancho del área. Se pierde afuera. Señoras y señores. Cuando el árbitro en este momento se lleva el silbato a la boca, dice final de la primera parte en el Parque Palermo. Gana el conjunto Merengue de Puros. Gana la luz. 1-0 frente al equipo Cebrita. Con gol de Quintero tras una falla del arquero de los Rodríguez, de Matías Rodríguez y de otro Rodríguez el arquero. Gana el conjunto dirigido por Julio Fuentes. 1-0 con este resultado. Se sube momentáneamente. Momentáneamente no, se sube. Al segundo lugar queda a 3 puntos del líder Racing, es cierto, la luz que ve un pico de 15 minutos frente a Cerro. Vamos a ver qué acontece con ese fallo del Tribunal de Apelaciones, pero a la posteriori la luz se sube al segundo lugar a 3 puntos del líder Racing. Vamos a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Yo lo dejo con los comentarios de Enzo de Ezequiel Clock para
Deporte Libre Radio, Radio del Timbre para volver al mundo, sin antes agradecerles a todos por su fiel sintonía. Yo me voy a tomar el descanso, si quieren el micrófono y los aires de Deporte Libre Radio y Radio del Timbre son todos tuyos. Adelante. Muy bien, gran relato de la primera parte de Santiago Feal. Y bueno, ¿no? ¿Qué vimos hasta acá? Vimos un partido donde los dos propusieron, cada uno con su formato, cada uno con sus ideas. Le salió mejor el primer tiempo a La Luz, que tuvo mejor transición de mitad cancha hacia adelante, que fueron más precisos los pases, que encontró más facilidad para generar y complicar a rival en ataque, y que encontró un error sobre la mitad de la primera parte, un desborde por izquierda, un centro, falla primero el defensa Thomas y después falla el arquero Rodríguez en el manotazo. Y bueno, ahí aparece el atacante de La Luz para mandar a guardar la pelota. Fue muy fácil, era controlar y empujarla lo más rápido posible. El arquero hizo el intento, volvió, casi llega. Pero bueno, quedó en eso, ¿no? En un intento de casi llegar. Y de ahí La Luz manejó bien los tiempos. Tuvo la pelota, tuvo bastante alejado a Miramar, que sobre los últimos 3-2 minutos de descuento en este primer tiempo se arrimó con algo de peligro, se arrimó con alguna jugada. Pero bueno, entre el arquero y la defensa del equipo de La Luz controlaron. Una buena campaña de La Luz, que está en la parte de arriba de la posiciones, Miramar Misiones que viene un poco más abajo, teniendo algunos partidos buenos, un partido malo, y bueno, a los 29 minutos el gol de Quintero, del panameño Cristian Quintero, es que está ganando este equipo de La Luz 1-0. Vamos a ver qué pasa, porque me parece que la charla del técnico Martín García Miramar Misiones va a ser de reajustar, de mejorar y quizás algún cambio. Ya hizo un cambio, se fue Rodríguez porque tenía tarjeta amarilla y apeligraba a meter otra pierna fuerte y ser echado, y entró Matías Pinto, que fue lo mejorcito hasta acá, que tuvo una chance, un remate. Chapacá se le llegó poco la pelota y Prieto jugó poco y nada, y Lemo tampoco no pudo. Alanis en la mitad de la cancha muy trancado, muy quieto, no pudo generar ninguna buena situación de gol para Miramar Misiones. Por ahora gana La Luz 1-0, nosotros vamos a hacer la pausa, descansamos en la garganta y venimos minutos antes que comience el segundo, 45 minutos, para seguir escuchando los grandes relatos de Santiago Feal y los humildes comentarios de Club Uruguay. Inicio pausa y volvemos. De espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas Sin Pelos en la Lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21@gmail.com. ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI. 2-513-6575 o el celular 096-152-100. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito de Meyun, ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto
098-831-908. Lo del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @deporte-libre. Instagram, deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas, Corrales y General Flores. Teléfono 22-22-77-77. Celular 099-495-928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunícate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos. La cocina de Blanquita, para degustar tus tortas de fiambre y tus pizzas exquisitas, pedíselo a Blanquita. Si de calidad se trata o de forma favorita, pedíselo a Blanquita. Las masas más impresionantes y las tortas sabrositas, pedíselo a Blanquita. Sí, a Blanquita. La cocina de Blanquita, en tortas de fiambre, napolitanas, pascualinas, milanesas y más. Haga sus pedidos. ¿Por dónde? Haga su pedido por el 094-682-246. Por pedidos con anticipación. Una pasión con sabor y amor. ¿Y a quién te lo pillo? A Blanquita. ¿De la cocina? La más favorita. Gracias. Oiga, se muda, vecino. Sí, me mudo. La verdad que me mudo. Pero, ¿y esto todo? ¿Quién se lo embala? ¿Quién se lo lleva? Ah, por eso no se haga problema. Todo esto va por y lo confío a Fletes Seba. ¿Estás seguro, vecino? Por supuesto. Gente muy responsable en lo que hace. Con Fletes Seba, seguro que todo llega. ¡Bárbaro! Llamadas por el teléfono 091-245-265. Dije 091-245-265. Atención continua a las 24 horas. También en Montevideo y al interior. ¡Bárbaro! Entonces, cuando precise un flete, Flete Seba. Porque Flete Seba seguro que llega. ¡Gracias! Thank you.
los martes. No te pierdas El Túnel Lo Recuerdo, con la música de hoy, de ayer y de siempre. El Túnel Lo Recuerdo, martes de 20:30 a 23 horas por www.radiotune.welly.com y el canal de YouTube llamado El Túnel Lo Recuerdo. Estás escuchando Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para estar informado de todo el mundo deportivo nacional e internacional. Twitter, @deporte-libre. Instagram, @deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Acordate, Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Suscribite, dale me gusta, hacele clic a la campanita y nos ayudas a seguir creciendo. Y te enterás cuando estamos con las transmisiones deportivas al aire. Deporte Libre Radio, tu canal deportivo. No te pierdas todos los viernes desde La Tribuna, un programa dedicado 100% al hincha, con opiniones, debate y mucha información de todo el fútbol nacional e internacional. De La Tribuna, todos los viernes de 20:30 a 21:30 horas por www.radiotune.welly.com. ¿Tenés un negocio o un emprendimiento personal y querés llegar a más gente? Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hacé que tu negocio crezca y llegue más lejos con nuestra publicidad radial. No dudes en consultarnos. Precio súper accesible. 096-611-651 y hacé que tu negocio crezca y llegue más lejos. Esta transmisión deportiva está presentada por Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100. Atención al público en ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera. Presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255. El Raso Azul hace el trabajo por usted. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consulta 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, chivito, leme y un. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento. Contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Fiore. Contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. iShop, tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud. Ahora también ropa y calzado. Encontralos en Instagram como iShop.uy o comunicate al 094-499-745. Álvaro Vilar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. Y si tenés problema de humedad, placa de seso es la solución. Ahora también colocación de piso frotante. Contacto 094-12-1695 o al correo electrónico temps.construcciones@gmail.com. Bien, volvemos para los segundos 45 minutos, va a arrancar el segundo tiempo, hubo cambio en Miramar y en La Luz, dos cambios en Miramar, un cambio en La Luz. Arrancamos con el relato Santiago Feal del segundo tiempo y ya le pego el grito para los cambios. Muy bien, entonces arranca el segundo tiempo en el Estadio Parque Palermo, la casa del Central Español Fútbol Club.
gana el conjunto merengue de Aires Puros, un tanto contra cero con gol del número 7 Quintero, el panameño, a los 30 minutos de la primera parte. La pelota de la corner del segundo tiempo será para el conjunto de Miramar Misiones. Corner para el conjunto de Miramar Misiones, que busca y que quiere encontrar el empate. Ya te digo, en un instante los cambios. El centro al área, presión dos palos, saca la defensa y la pelota sale. Pega en el banderín, sale y esto será out. Out para Miramar Misiones. Va a haber lateral, entonces vamos a ver qué pasa con Miramar Misiones, que sale con todo a buscar el empate. El lateral lo va a hacer efectivo al área, la pelota por el área, el remate al arco, la pelota rebota en la defensa, saca la pelota y cae al futbolista Prieto, coloca hacia la izquierda el balón filtrado, saca la defensa. Le cae a la posición de Cardoso con el pelotazo largo, la pelota le cae a la posición de Monoco Gómez que lucha la posición, el pase atrás para Rodríguez y queda con la pelota en su jardín. ¿Tenés la variante de esa mano por ahí? Sí, vamos con las de La Luz, que se retiró el número 13 Fabián Burgo y entró con la 18 Manuel Fuente. En un ratito te digo las de Miramar. Muy bien, entonces, Manuel Fuentes a la cancha, en conjunto merengue de Aires Puros. El centro, ahora puede estar el empate. Sale Johnny de Silva, se queda con la pelota y va a devolver. Desde ya decirte que Miramar Misiones se retiró Lemos y se retiró lo que es el 23 Núñez. Ya te confirmo bien quién entraron. Muy bien, entonces, ¿cómo se salvó de esta el conjunto de La Luz? La primera que tuvo Miramar Misiones en el segundo tiempo. Tuvo muy cerca, una buena jugada, una buena combinación, se salvó Miramar, que se durmió en la defensa. Se salvó La Luz, perdón, que se durmió en la defensa. El auto lo va a realizar el conjunto merengue de Aires Puros. La pelota para que llegue Manuel Fuentes, Fuentes que la pierde. La pelota la toma el futurista, hablamos de toma, coloca la barra vertical, reviento del fondo, el futurista Cardoso. La pelota al auto, para el conjunto merengue de Aires Puros. Gracias a todos los que están prendidos por ahí. Vamos con los cambios. Miramar Misiones entró con la número 30, Emiliano Aunchaín, y se retiró con la número 11, Enzo Lemo. También se fue con la 23, Núñez, y entró Emerson Tejera con la número 21. Los cambios, Miramar Misiones, y Burgos se fue con la 13 en La Luz y entró el 18, Manuel Fuentes. Muy bien, entonces, es el futbolista Borges, no Burgos. Fabián Burgo tengo yo, bueno, Borges entonces, perfecto, ¿tá? Entonces se fue Borges con la 13 y entró Emanuel Fuente con la número 18, muchas gracias compañero por la información. No, por favor, ¿qué se espera para este segundo tiempo? Y bueno, se espera un partido de vuelta donde La Luz defienda pero también contragolpee y donde Miramar se tire arriba a buscar el empate y deje algunos espacios que puede aprovechar con un segundo gol el equipo visitante. La pelota para toma más atrás para la posición de Gómez, que revienta el pelotazo hacia largo, la hace la posición de Emerson Tejera, le dejan ahí el remate al arco, la pelota se pierde afuera, y esto será saque de arco para el futbolista Johnny Da Silva. Sí, Johnny Da Silva, que hasta acá ha estado muy atento las veces que lo han llamado a participar. Muy bien, entonces, ahora saque de arco, lo va a realizar el número 12 del conjunto merengue de Aires Puros, será Johnny Da Silva el que reponga la pelota. Exactamente, Johnny Da Silva va a reponer. Por ahora Miramar muy volcado al ataque, un poco tirado atrás, arranca La Luz el segundo tiempo. Muy bien, y esto será auto para el conjunto de Miramar Misiones. Está Monoco Gómez también con uno afuera, si fueron los dos afuera a recuperar ese balón. Lo hace realizar el número 2, toma, coloca más atrás para la posición de Prieto, coloca el pase largo para que llegue Emerson Tejera con la pelota pica y se va a cruzar el nical. Ahí hay outball en zona defensiva para el conjunto de La Luz. Va a haber agua entonces para el conjunto de La Luz, ahora aguanta bien el trámite de segundo tiempo. Perdón por los inconvenientes que tuve recién, estaba preparándome un mate. Los infectables de siempre, ¿no? Y bueno, un poco de ruido justamente dice acá. La pelota la va a reponer desde el fondo de La Luz.
5 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, gana la Luz 1-0 con gol del Panamá de Quintero. ¿Sí? Sí, 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 por supuesto. El mate no puede faltar, y no pasa nada, compañero. Y sigue ganando la Luz con el gol de Quintero. Aquella falla, aquel error del arquero de la defensa de Miramar hace que la Luz está 1-0 arriba. Si la Luz, el centro de la área puede estar muy pasado. Muy pasado, sale Rodríguez como especie de zaguero, revienta el balón afuera. Y la pelota se va al auto del para el conjunto merengue de Aires Puros. Sí, la verdad que con mucha potencia se termina pasando. O sea, era buena la intención, pero fue con mucha potencia, con mucha rosca. Y además cuando aparecía Silva del fondo. Sí, sí, también, también eso, ¿no? Pero bueno, Miramar Misión está arriba, atacando, 6 minutos y medio. Quiere encontrar rápidamente el empate. Muy bien, entonces el lateral lo va a hacer el número 24, el número 22, quiero decir, Prieto, Daniel Rodríguez, un poco más atrás. Ahora sí, la pelota para Toma, Toma con el pelotazo largo, hace la posición. Nicolás Yepacase, Yepacase con la pelota, Yepacase más atrás para Agustín Alanís, la pelota la despeja del fondo, esto será Outdoor. Outdoor para el conjunto de Miramar Misión, cedido por el número 3, Sebastián Cardoso. Sí, Cardoso que por ahora ha estado muy retrasado en el campo, tendría que dar unos pasos más adelante, ayudaría más al equipo. Muy bien, entonces, y ahora hay otro lateral para el conjunto de la Luz en zona defensiva. Va a caer un pelotazo largo hacia la mitad de la de campo. La pelota la peina, Toma, Toma con Lombardi. Lombardi con la pelota, sigue Lombardi. Lombardi para la posición de Agustín Alanís. Lombardi sigue con la pelota, Lombardi para Agustín Alanís. Alanís con la pelota, sigue Alanís. La pierde Alanís, la pelota la toma la Luz. Preta al medio del número 22, Juan Pablo Fagundes. Y ahora hay falta. Y ahora hay falta sobre el número 23. Hablamos de con su error número 21, quiere decir Remerson Tejera. Hay tiro libre a favor del número de a favor del conjunto de Miramar Misiones. La falta, no llego a divisar bien el número de camiseta, pero Remerson Tejera no llego a divisar bien el número de camiseta. Creo que es Auchain, si no me equivoco. No, Agustín Alanís, mirá vos. Agustín Alanís exactamente. Agustín Alanís, el receptor de la falta. El tiro libre a favor de Miramar Misiones. Bueno, a ver qué pasa con este tiro libre que puede ser peligroso a favor del equipo Cebrita. Sube Gómez, sube Yepacase. La juegan corto, el pase para Lombardi. Le hicieron mal la preparada. No se entendieron bien. Entre Pérez y Lombardi. Ahora se queda roto para el conjunto de la Luz. Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa con este partido, que por ahora está ganando la Luz. Miramar Misión está con una actitud más arriba de atacar en este arranque de segundo tiempo. Ay, saque de arco, va a tomar Johnny da Silva, Alex, arquero de Rampla. Y ese, ¿me dejás mandar algún saludito? Sí, por supuesto. Hablando de Rampla, quiero saludar a todos los colegas, amigos y queridos colegas de la voz de Rampla, de Tomás Delgado y Checha, y ahí Checha con Nico, que tuve el placer de poder relatar un partido para ellos. Lamentablemente no fue un resultado bueno para Rampla, pero bueno, me saqué por lo menos la gana de relatar por un medio partidario como la voz de Rampla, así que saludos para Checha, para Nico y para Tomás ahí, que siempre me tienen consideración para ir a retar los partidos. Lamentablemente por tiempos no puedo, pero ya habrá oportunidad de ir. El pelotazo largo para que llegue Cardoso, saca la defensa, el saque, la pelota la toma nuevamente conjunto de la Luz, la pelota para Viera, coloca en la vertical, saca la defensa, la toma ahora el fista Lombardi. Lombardi que se va en velocidad. Saca Cardoso. Coloca el pelotazo largo. Para que llegue el fista Viera. Viera que va. Viera que lucha. Viera que pierde. La recupera. Y la pelota la recupera. El fista aprieto con el pelotazo largo. Saca la defensa. Le cae a la posición del futbolista Bramo de Porcile. Y esto es falta. Esto es falta. Y tira libre para el conjunto de la Luz. Vamos a saludar a Carmen Morales, que dice, excelente la transmisión, arriba Miramar.
Muy bien, y saludos acá, por acá, Jordan Adler Quintero González, que dice, saludame, que soy nuevo en el canal, saludos para ti, espero que disfrutes el contenido, que disfrutes las transmisiones de fútbol uruguayo. Y bueno, como siempre, tenemos un catálogo amplio de fútbol uruguayo, así que no te perdés de absolutamente de nada. Así que, bienvenido al canal. Por supuesto. Mira lo que nos dice, Golazo de mi hermano, sí. Cristian Quintero, el cliquiti, acá en Panamá le dicen así. Bueno, qué placer tener al hermano en el chat de Deportes Libre Radio. Por supuesto, la verdad que un placer tremendo. Hubo un cambio en la luz, el abrazo grande ahí para el hermano del jugador Quintero, entonces, ¿no? Así que bueno. Un abrazo grande. Vamos a estar ya con el cambio. Se fue el número 7. El área puede ser, sí. El segundo. Le cae a Quintero. Saca la defensa. Le cae al número 8. Saca la defensa. Y ahora hay falta. Le cae nuevamente al panameño Quintero. Quintero que va. Sí, Quintero pisa el área. Quintero. Quintero que va. Quintero que amaga. Quintero que sale de peligro. Pasa entre dos hombres. Falta. Falta que Daniel Rodríguez se estima. Ah, sale Miramar Divisiones del fondo. Bueno, entró Horacio Sequeira con la número 11, con Pasaro Rentista, entre otros clubes, y se fue con la número 7, entonces Alejandro Sile, el segundo cambio a la luz. Otro es Rampla, si no me equivoco, ¿no? También, excelente. Muy bien, entonces Horacio Sequeira a la cancha en el conjunto Merengue de Aires Puros. Ya, rápido, Ezequiel, te voy a hacer una pregunta, ya que tenemos tiempo. Obviamente, los candidatos al ascenso para vos. ¿Cómo, perdón? Los candidatos al ascenso para vos. Y bueno, Racing, La Luz, y también puede andar por ahí también el equipo. Bueno, me la voy a jugar. Puede andar Cerro también. Bueno, bien. Bien, ahí se la jugó. Se jugó la ropa, querido comentarista. Yo agregaría Racing, La Luz. Primero voy a jugar por el Celeste de Pueblo Victoria. Me llama mucho la atención el juego de Nicolás Viñeri. Así que agréguele ahí a Uruguay Montevideo. Agregamos Uruguay Montevideo de Campañón también. También. Tremendo Campañón de Uruguay Montevideo que se merece. Se merece un lugar en los playoffs. Hay falta, hay tiro libre para el conjunto Merengue de Puros. Bueno, vamos a saludar también a Pablo Perea, que está por ahí, grande Pablito, que dice, aguante usted con la transmisión arriba lo que es Miramar. Muy bien, saludos, mucho aguante para Miramar Misiones en esta transmisión, abrazo para todos. Acá no somos partidarios de verdad y somos fan de buen fútbol, vamos a decirle, ¿no, Ezequiel? Sí, totalmente imparcial, el locutor nos vende discoteca una. Discoteca AMI, bien. Tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Discoteca AMI. Si querés seguirnos en nuestras redes sociales, están en pantalla, como ven ahí. @santi_wi, mi Instagram. @fielsantiago, mi Twitter. Y las redes sociales del comentarista. @ezequiel_da_silva. Y @ezequiel_cito en Twitter. También las redes sociales del canal, el Twitter, @deporte_libre, el Instagram, @deporte_libre, y el WhatsApp, 096-611-651, las vías para comunicarnos, Y ahora hay salida para el conjunto Merengue de Aires Puros. Bueno, muy bien, un partido que por ahora sigue Miramar intentando, queriendo, pero no pudiendo llegar al empate, y lo aguanta bien La Luz, aunque tendría que jugar un poquito más arriba. Muy bien, hay salida para el conjunto de Miramar de La Luz por intermedio de Johnny de Silva, que ahí revienta el pelotazo largo hacia la mitad del campo. La revienta, le cae Quintero. Quintero coloca de cabeza, le saca la pelota. Le toma el futbolista Agustín Alanis. Alanis con la pelota, la canaliza hacia el medio. Para el futbolista Emerson Tejera. Tejera con la pelota, Tejera con Lombardi. Lombardi que va, Lombardi que quiere colocar el centro de la pelota para Alanis. El centro del medio puede estar en empate. ¡Gol! 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 ¡Gol!
gol de mi nuevo Misiones lo hizo Elba, lo hizo Pérez, el número 27. Apareció por el medio, solo y suelto. Ahí en el corazón del área para empujarla, nada más la pelota a mi nuevo Misiones. En 15 minutos de la segunda parte encuentra el empate en el Estadio Parque Palermo. Ahora, mi nuevo Misiones empata 1-1 con la Luz. Pero qué lindo gol de Miramar, qué buena jugada, pasando la mitad de la cancha, tocaron contra la derecha, el pase al medio y la manda a guardar Elvio Pérez, que hace el quinto gol en la temporada y 14º gol en contra para la Luz en este año. Miramar que quería y no podía, ahora encontró el empate, comienza otro partido, donde los dos van a jugar con la tranquilidad de que ninguno está abajo en el marcador. Presentame los 15, ya que no pudimos por el gol. Por supuesto, presenta Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta, para tu evento. Contratarle al 096-152-100, atención al público, no se viernes de 10 a 18 horas. Saludos también para Eugenio Hernández, nuestro querido compañero, colega y amigo. De ahí, de Zapatería Eugenio, en Corrales y General Flores. Ahí, nuestro querido compañero Eugenio Hernández, que va a estar el domingo en el Parque Huracán, junto con su querido Huracán Buceo. Sí, vamos a hacer lo posible para estar, parece que hay un cambio de escenario y de hora, parece que iría a las 10 de la mañana, pero vamos a intentar poder cubrir el partido. En un principio iba a las 3 de la tarde, estas cosas de la AUF, de en un abrir y cerrar de ojo, cambiar todo, pero bueno, vamos a intentar cumplir. Mira, gracias a usted la ley, reviente el fondo, qué redoso. Sí, completé el comentario. No, que lamentablemente vas a saber por qué la mesa ejecutiva, la AUF y la divisional decidieron cambiar el escenario del Parque Huracán al Parque Rentista, al Complejo Rentista, perdón, y a las 10 de la mañana el partido. Pero bueno, sigue siendo el domingo, vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien, vamos a hacer todo lo posible para llevarles a través de Radio El Timbre, Deportes y Radio, ese partido entre Huracán Buceo y el equipo del Club Atlético Artigas. En el Complejo Rentista vamos a hacer todo lo posible, vamos a ver si hacemos lo posible para llevar ese partido, la hija y querida divisional C, la divisional amateur. La pelota larga para Agustina Leiza, la niña con Elvio Pérez, Pérez con la pelota, Pérez que lucha en la esquina, la pelota hace rebotar el número 21, hablamos de Hernández, esto será corner, punto derecho para el conjunto Cebrita. A ver qué pasa con este córner tan tonado. Miramar quiere el segundo. El centro al área, la saca la defensa, cae por el medio y ahora hay falta. Y ahora hay falta a favor de Luz, que no se encuentra en el partido. Sintió el empate y ahora queda sentido Johnny Da Silva. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Discoteca AMI. Queda sentido en el posterior, parece ser el arquero ex Rampla Juniors que se toma ahí la parte de atrás de la pierna. Vamos a ver, me repiten el gol. Qué gran gol del conjunto cedrista. La verdad que fue un golazo, hay que decirlo. Una muy buena jugada, pasaron la mitad de la cancha, fue muy débil la marca de la mitad de la cancha de la Luz, la defensa también, y el centro, y la empuja el jugador de la Luz y la manda a guardar. 64 del juego total, 1-1, lindo partido hasta acá. Muy bien, entonces ahí se va recuperando lentamente el arquero Johnny Da Silva. Hoy vestido todo de un color rosado fucsia, un color particular, ¿no? Para los arqueros. Bueno, muy bien. Hay salida para el conjunto de la Luz. Va a caer la pelota para intermedio del futbolista Lombardi. Lombardi para la posición de la izquierda, para la posición de Emerson Tejera. Tejera con la pelota, Tejera que la pierde. La recupera Quintero. Quintero que va. Quintero con la cara diagonal, se viene la Luz, se viene el conjunto merengue de aires puros. La pelota atrás para que llegue el número 8, abramos de Viera. Viera con la pelota, Viera, hacia un costado, hacia el costado zurdo, para la posición de Hernández. Hernández con la pelota, Hernández hacia el medio para Quintero más atrás. Para la posición de Porcile con el pelado con el centro del área, puede estar el segundo, saca la defensa, por intermedio. Mirá el frente a Gómez con Prieto que va, Prieto que avanza, se la deja a la posición de Emerson Tejera. Tejera con el cambio de frente para la posición de Toma que va, sigue Toma que amaga el balón atrás para la posición
De Agustín a Alanis. Alanis con la peta. Alanis con Lombardi. Lombardi con la peta. Sigue Lombardi. Lombardi que va. Oh, Lombardi. Ante la marca del número 22. Juan Pablo Fauna revienta del fondo. El futbolista Cardoso. La peta la toma. El número 18, Manuel Fuentes. Fuentes con la peta. Fuentes hacia la posición de Viera. Viera con la peta. Viera por el círculo central. No avanza. Coloca el pelotazo largo para que corra el número 17. Hablamos. De Quintero no va a llegar, revienta del fondo el Monoco Gómez. Dale, Miramar del fondo, Ezequiel. Álvaro Villar Construcciones, responsable de pintura industrial y residencial. Y si tenés problemas de humedad, colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también colocación de pisos flotantes. Contacto 094-121-697 o a nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. Se veía Agustín Alés el remate al arco, lo traba bien el panameño Quintero. Hay salida para el conjunto de Lugo, ya lo hicieron el pelotazo largo de arquero a arquero y ahora la pelota por la mitad del campo. La pelota de la toma de Emerson Tejera, Tejera con la pelota, sigue Tejera, Tejera de taco atrás para la posición del futbolista Lombardi. Lombardi que va, sigue Lombardi, se frena Lombardi, Lombardi hacia el medio para allá, para acá, con Lombardi. Esto y esto y esto, habrá salida. Habrá salida para el conjunto merengue de Puros, Ezequiel. Sí, la verdad que ahora la Luz va a hacer otro cambio. Hay que decir la verdad, el partido ahora está favorable a Miramar Misiones, que maneja mucho mejor el trámite, ya con la tranquilidad de que no está perdiendo 1-0 y que está 1-1 arriba. Tenía que sacarse el chip del 1-0 y colocarse el chip de que está en 1-1. Por supuesto, y me parece que eso es lo que lo está haciendo jugar más tranquilo. La pelota del centro al área, la pelota rebota, saca la defensa, le cae otra vez a Porcile. Porcile con la pelota, así que Porcile por 3-4 de cancha, campo rival, la pierde, la recupera Yapkase. Yapkase que va, Yapkase que de contra, sigue el número 25, Agustín Alanis. Alanis con la pelota, sigue Alanis hacia la banda zurda, puede estar el segundo, sigue Miramar Misiones, la pelota atrás. El centro al área, el cabezazo, no prospera, ahora sí, el remate al arco, Silva. Da Silva, tapa lo que pudo ser el segundo del conjunto cebrista. Está nervioso el conjunto de la Luz. Qué buena jugada, de derecha a izquierda, pasaron la mitad de la cancha, metieron ese centro, ese pelotazo y el arquero se queda boca de jarro en dos tiempos con la bola. Miramar mejor en momento del equipo cebrista que quiere el segundo. Está nervioso, la Luz sintió el golpe del empate. Y ahora se viene Quintero con la pelota, muy largo. Muy largo el control, la pelota le cae a Rodríguez, que va, que tenés el balón y va a devolver. Sí, se van a venir dos cambios, entonces vamos a ver quiénes son los que entran y los que salen, y te lo voy a estar comunicando en breves minutos. Muy bien, entonces, habrá salida para el conjunto de la Luz, el taco atrás, no prospera, la pelota le cae a Toma. Se viene Carlos Muela, el número 5, la pelota la toma, el futbolista de Manuel Fuentes, Fuentes con el futbolista Quintero con falta. Falta, sí señor, falta de Toma, tiro libre. La falta fue sobre Silva, tiro libre para el conjunto de la Luz, justamente el receptor de la falta fue es el que se va. Sí, hay cambio en el conjunto de Miramar Misiones, se va, ya te lo voy a estar confirmando, se va el número 19 de la cancha, bueno, ya te lo voy a confirmar, a ver quién es el que se va. Bueno, entra Carlos Muelo con el número 5, se va el número 9 Silva, de la cancha. En el conjunto de la Luz se va Silva con la 9, entra Carlos Muela con la 5, se va Chapacase con la número 7 y entra Moreira con la 19. Muy bien, entonces en Miramar. ¿Eh? En Miramar Misiones, se va Chapacase y entra Moreira. ¿Cómo viste el partido de Chapacase como titular? No, la verdad que flojo. Flojo el partido. Pero bueno, no le llegó bien la pelota. Muy bien, va a caer un centro de área con intención de gol. Tiro libre en la mitad del campo. Lo va a ejecutar Aníbal Hernández. El centro al área, puede estar el segundo. Cruzan todos y pinta la manda al córner. Córner para la punta zurda. Bueno, a ver qué pasa con este córner. La Luz logró pasar la mitad de la cancha, romper la presión de Miramar, a ver qué pasa con este tiro a esquina. Sube el recién ingresado Carlos Muela al área, sube también el 8 Viera, sube Porcile, sube el número 3 Cardoso. A ver qué pasa, va a caer un centro al área con intención de gol. El centro al área, saca la defensa por el propalo y esto será otro córner. Otro córner, misma punta, mismo ejecutante.
A puro córner va Larú buscando el segundo de cabeza por la azotea a ver qué pasa. Warner de la punta sur del centro al área. Puede estar el segundo. Saca la defensa. La pelota iba por el medio del área. Saca la defensa. Le cae el número 14 por Sile. Arranca otra vez y como dice la canción, volver a empezar para el conjunto de Mirón Misiones con un laudo para a favor del conjunto Severita. Bueno, por ahora el partido está a favor de Miramar. Cuando puede la luz, pasa a la mitad de la cancha, rompe presión, que mete en el medio campo Miramar y genera algo, pero Miramar está más cerca del segundo. Y ahora hay una falta otra vez en el medio campo a favor del conjunto merengue de Puro. Tiro libre para la luz. A ver qué pasa, bien cobrada la falta, de tiempo llegó el jugador de Miramar Misiones. Tiro libre para la luz en la izquierda. A ver qué pasa con esta, en la izquierda ahora un centro al área con intención de gol. Sube también el número 11, Horacio Sequeira. Sube Carlos Muela, recién ingresado. A ver qué pasa, estamos transcurriendo ya 71 minutos de partido. A ver, va a caer un centro al área con intención de gol desde la zurda. A ver qué pasa, suben todas las torres al área de el conjunto Cebrita. El centro al área, puede estar el segundo, el cabezazo no prospera, le cae a Quintero, falta en ataque. Falta en ataque. Primeramente fue, creo que debiera. Le falta el tiro libre para Miramar Misiones. Sí, sí, sí. La verdad que bien cobrada la falta. Sale Miramar que respira del fondo. Muy bien, entonces el tiro libre va a ser el efectivo del número 12, Rodríguez. Bueno, ataca, me pregunta Raquel quién está jugando mejor, y un poquito mejor Miramar, que salió con otra actitud, con otra cara y que logró empatar el partido rápidamente en este segundo tiempo. La aprieta atrás para la posición de Hernández, Hernández con la pelota, sigue Hernández. Hernández la coloca para la derecha, para la posición de Quintero. Quintero que va, Quintero que se va en velocidad, prende uno, prende dos, se pasa al medio. Para por si se la devuelve a Quintero, muy mal, se la devuelve, revienta, toma del fondo, le aprieta el auto, para como toda la luz. Hola. Saludar a lo que es Jorge Rodríguez y Adriana Gutiérrez que está escuchando. Auto para el conjunto de la luz, lo va a revisar el número 16, Aníbal Hernández, el ex cerro. A ver qué pasa con esta. Toma la pelota en sus manos, coloca el centro al área, puede estar el segundo, el cabezazo por el medio, saca la defensa. La pelota por el medio para Porcile, Porcile que va, Porcile que hace el espacio para rematar el arco. ¿Qué hizo Porcile? Dios mío. La pelota le cae las manos a Rodríguez que va a devolver. Álvaro Villar Construcciones, responsable de pintura industrial y residencial. Y si tenés problemas de humedad, colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también colocación de pisos flotantes. Contacto 094-121-697 o a nuestro correo electrónico construcciones@gmail.com. A pesar de las lluvias que cayeron en las últimas horas, que tuvimos, recordar que tuvimos 3 días con lluvias intensas, el estado del campo de juego se mantiene impecable, el Parque Palermo. Sí, 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 la verdad que está muy bien, ¿no? El campo sintético, ¿no? Tarjeta amarilla para Lanís, el número 25, amonestado Miramar. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos en materia de amonestados? En materia de amonestados, hasta el momento, estamos con, Lombardi en cancha, Rodríguez y Núñez, que ya no están en Miramar Misiones, y ahora el 25, entonces, del equipo de La Luz. Y el número 4, Pintos, también. Y el número 4, Pinto, también. Exactamente. En el centro del área puede estar el segundo, saca la defensa. La pelota le cae a la posición de Prieto. Prieto con la pelota, Prieto la cambia de frente para la posición de Toma. Toma con la pelota, así que Toma. Toma que va. Toma, coloca el pase largo para la posición de Agustín Alaniz. Alaniz se la deja servida a la posición del futista Unchain. La pelota la pierde, la toma la luz por la mitad del campo. La pelota para el cliquiti. Quintero, hay falta sobre el panameño. Tiro libre en la mitad del campo. Y bueno, por ahora seguimos viendo que la luz ahora roba un poco más la pelota, se tira 2 pasos atrás Miramar. Es un poquito para un lado, un poquito para el otro el partido, pero es entretenido. Muy bien, la pelota la toma la luz, el centro de la área puede estar, sale Rodríguez. Bueno, sale Rodríguez es un decir, porque le dejó pasar en realidad. A esa queda largo para el conjunto cebrista, 1-1 el partido. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Discoteca AMI. Cuando son las 20:53 minutos en todo el país, en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, están empatando Miramar Misiones y La Luz un tanto por bando.
La pelota para que llegue Manuel Fuentes. Fuentes la coloca hacia un costado para la posición de Viera. Viera con Porcile, Porcile y el preto se largo. La para de pecho. Hablamos de Viera. Viera con la preta. Viera más atrás para la posición del número 11. Ahora Sequeira. Sequeira más atrás para Faúndez. Faúndez que revita el preto se largo. La baja. Miramos Misiones. Esto será out. El preto junto de Miramar Remisiones. Del conjunto de Aires Puros. Quiero decir, dirigido por Julio Fuentes. Que el. Sí, por ahora 30 minutos presentados por el Rosa Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, por supuesto sin cargo, trabajo garantido, consulta 097-025-55, Rosa Azul hace trabajo por usted, 30 minutos, por ahora 1-1. El pelotazo largo, la pelota de las domas, Agustín Alenís, Alenís, que corre por el otro lado, se la lleva, se viene mirando Misiones. Sí, viene mirando Misiones, se la lleva Alanis, Alanis con la pelota, sigue Alanis, Alanis que va, Alanis que amaga, Alanis que coloca el centro, la pelota rebota, la saca de fondo Sebastián Cardoso, la pelota le cae por la mitad del campo, al futbolista, hablamos de Aníbal Hernández, Hernández con Quintero, Quintero que va, Quintero coloca la vertical, rebota, otra vez Quintero, Quintero, no sé en el medio, pero pues de Pablo Porcile que va, Porcile coloca hacia el costado, Tere, por el costado zurdo para Viera, Viera que va, Viera que hace el espacio, Viera hace la posición. El futbolista Sequeira con la pelota, Sequeira más atrás. Para el número 11, hablamos de Sequeira. Sequeira con la pelota, sigue Sequeira. Sequeira por el medio, la pelota para Viera, Viera con el futbolista. Hablamos de Quintero, Quintero con la pelota. Quintero con Viera, falta dura. Falta dura al borde del área. Tiro libre para Mirar Misiones y algo más. Sí, qué buena falta, qué buena falta y qué buen tiro libre, lo bajan de atrás al jugador de la Luz, ahí la falta entonces, no pude ver bien quién fue el amonestado, ¿quién? Emerson Tejera. Tejera entonces el amonestado cuando hay cambio, Miramar Misiones, entonces entra el número 9 Vargas y se va Lombardi con la número 10 de la cancha. ¿Barja? Vargas, el número 9. Vargas, el número 9. Vargas, Vargas. Muy bien. No había entendido bien, perdón. Vargas, no, por favor. El cambio de Miramar Misiones. ¿Cuántos cambios le queda ya al conjunto Severita? Le queda uno, si no me equivoco. Bueno, entonces. Acá puede estar el segundo, No quiero. Hablando mal y pronto quiero hacer mufa, pero bueno, puede estar el segundo acá. En esta. Acomoda la barrera Rodríguez, pone. Si no veo mal, cuatro hombres en la posible trayectoria de la pelota. Rodríguez, tirado a su palo derecho. A ver qué pasa con esta. Bueno, hacia el medio, más bien dicho. Está Rodríguez. A ver, está el número 8, Viera. Y está también Cardoso, si no veo mal. También se acerca el número 16. Hablamos de Aníbal Hernández. Bueno, a ver qué pasa con esta. A ver si lo sabe aprovechar. Uno con zurdo, otro con derecha. A ver qué pasa. El tiro libre, va, remata el arco, pasa cerca del arco, defendido por Rodríguez, se salva, miramos Naciones, saque de arco, por el conjunto Severita. Muy bien, pasó cerca, pasó cerca, la verdad que pasó cerca, le agarró muy de abajo, se fue por arriba al travesaño y respira Miramar. Finalmente era Manuel Fuentes el ejecutante de esa falta. Sí, sí, que la agarró muy de abajo, lamentablemente fuerte, de buena pegada. Muy bien, entonces reventa Rodríguez del fondo. ¿Cómo es el nombre del arquero de Miramar? El nombre del arquero Camilo Rodríguez con la 2 en el arco. Muy bien, Camilo Rodríguez entonces revienta del fondo, la pelota para la mitad del campo. La pelota para el costado zurdo para Barca, Barca con la pelota la toma por primera vez. La pelota para que llegue a un chain revienta del fondo del conjunto. Merengue de Espuro por intermedio de Sebastián Cardoso. Hay auto para el conjunto Severita. Estamos ya entrando a jugar los últimos 11 minutos más de lo que dice en el árbitro Daniel Rodríguez. Sí, sí, ya estamos en la recta final. Veremos cómo manejan los dos el partido, tanto para un lado para el otro. Un poco mejor Miramar, perdón. Muy bien, entonces hay offside. Hay tiro libre para el conjunto de la Luz. Lo va a ejecutar Johnny Da Silva. Del fondo, la imagen de Hugo de Horacio, quiero decir, el atacante de la Luz, que estuvo poco participativo en el juego. Sí, le llegó muy poco la pelota, no hay que decirlo, los pases no fueron concretos y tuvo que bajar mucho a buscar, por eso no ha prosperado en este partido. Ahora hay falta de Emerson Tejera, que ya está amonestado, ojo, Falta de Emerson Tejera sobrevive a tiro libre para la Luz.
Sí, una falta de tiempo, grosera, media tonta, y tiro libre para la luz, tranquilízate, le dice el juez, porque ya estás en capilla con amarilla, y bueno, un tiro libre para la luz, entonces, que... Ojo, le piden la roja. Sí, le piden la roja, se levantó arriba los jugadores de la luz. Con razón. Le piden la roja de Emerson Tejera, bueno, ahí Daniel Rodríguez se coloca el famoso spray para acomodar la pelota, bueno, que se calme Emerson Tejera, porque otra más no te la perdono, dice Daniel Rodríguez. No, no, pero es un tiro libre también peligroso, hay que acotar, 80 reloj corrido, 35 reloj cortado. Muy bien, entonces, habrá tiro libre para el conjunto de la luz, lo va a ejecutar el número 18 Fuentes, otra vez, el dueño de las pelotas paradas. También está Daniel Hernández para colocar ese centro al área, a ver qué pasa, ya estamos intentando jugar los últimos 9 más adiciones. La jugada preparada. La pelota para Quintero. Quintero en el medio. Puede estar el segundo. Sotan Cardoso se lo pierde. Se lo pierde Sotan Cardoso. Ah, no, no, no. Lo que se pierde por el medio. El futbolista de la luz por el medio. Y esto es auto. Auto para el conjunto merengue de Espuro. Ya me lo vas a estar comentando de Schelle. Y falta otra vez. Falta sobre Viera. Tiro libre para Miramar Misiones. Y es, creo que, el número 4 Pintas, que también está manejado. Sí, está amonestado también, ahí Daniel Rodríguez habla con algunos jugadores que reclaman un codazo, dice, yo vi lo que pasó, ¿qué me venís a decir? Dice Daniel Rodríguez, el juez principal del partido. Bueno, a ver qué pasa con este tiro libre esquinado sobre un costado de la cancha, defiende Miramar, ataca la luz por el segundo. Vamos a ver qué sucede, Aníbal Hernández que ya tiene la jineta de capitán, a ver qué pasa con este centro de área, a ver, 1-1 el partido. Por ahora, reparticiones sin vencidos ni vencedores en el estadio Parque Palermo, plaza del Central Español del Fútbol Club. A ver, Aníbal Hernández con un centro al área con intención de gol. Hernández, el centro al área, puede estar muy pasado por el segundo palo. Se la queda Camilo Rodríguez, la aprieta y va a devolver. Bien, Camilo Rodríguez, con mucha seguridad ha salido en cada centro, dijo acá tú y yo. Bueno, menos en el gol, pero bueno, no pasa nada. La pelota larga para Agustín Alaniz, con el futbolista Vargas, la pelota del auto, el auto para la luz. Muy bien, impecable. Bueno, por tema de fuerza mayor tengo que salir un segundito del aire, va a quedar usted con la locución de Pablo Javier en cada corte de relato, vengo enseguidita, ¿eh? Adelante, Ezequiel, vaya a resolver sus temitas cuando esté, me pega el grito, ¿eh? La pelota larga para que llegue el futbolista. Hablamos de Porrocile con el pelotazo largo. La pelota le cae. Ahora presente Quintero con la pelota. Quintero con el futbolista Hugo Sequeira más atrás para Quintero. La duele, la pelota la pierde. La toma Aníbal Hernández. Hernández con la pelota. Aníbal Hernández de la punta del medio. Sí, Aníbal Hernández. Coloca el pase largo. La reventa. Toma del fondo. Sale Miramar Misiones. La pelota afuera. Y esto será auto para el conjunto de la luz. Damos recuerdo ya. 83 minutos. Del partido Atenas, Cerro y Sudamérica, los próximos rivales de Miramar Misiones, Villa Pereira, Juventud y Racing, los próximos del merengue de Puros La Luz. Hay auto a favor del conjunto de merengue de Puros. Bueno, ahí va Daniel Rodríguez a conversar, a charlar con algún suplente, con alguno del banco de suplentes de merengue de Puros. Ahí le dice calmate o tamón esto, creo que fue al tenco Julio Fuentes, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa con esta. Hay auto para la luz, estamos transcurriendo ya los últimos 6 minutos más lo que adiciona el árbitro del primer tiempo. Bueno, otro auto más. Bueno, muy trabado de partido este tramo de partido. Viera ahí toma la pelota en su poder. El centro al área, puede estar el segundo. La pelota lo sobra todo, revienta. El número 24, Monoco Gómez. La pelota le cae al futbolista Agustín Alaniz. Alaniz con la pelota larga, la pelota la toma el futbolista Porcile y el pelotazo más atrás para Johnny da Silva. 84 y medio de este partido. Que lo tiene a Miramar Misiones y a La Luz empatando 1-1 y ahora queda un hombre sentido. En el conjunto severista, vamos a ver de quién se trata. Ahí Camilo Rodríguez conversando con Daniel Rodríguez, tocayo de apellido. Bueno, vamos a ver qué pasa con este futbolista.
El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de grasera. Presupuestos sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Muy bien, entonces, habrá salida para el conjunto de Milán Mercedes, que empata 1-1, 40 minutos de esta segunda etapa. La Luz y Miramar Misiones empatan 1-1. Adelantó al conjunto merengue y los puros Quintero para la primera parte, y empató en este segundo tiempo el futbolista Elvio Pérez para el conjunto Cebrita, con el cual estamos 1-1. Repartición de puntos en este segundo tiempo. El remate largo afuera. Afuera el remate del número 9. Hablamos de Vargas. Ahora saque de arco para el conjunto merengue de los puros. Lo va a tomar Johnny Da Silva del fondo. Discoteca AMI. Tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Discoteca AMI. Muy bien, entonces. Ahí saque lateral que va a tomar el conjunto merengue de los puros. Cuando hay una variante en el conjunto de La Luz, va a ingresar con la número 28. Hablamos de Agustín Gutiérrez a la cancha, y se retira el número 17, Quintero. De gran partido para mí, a mi parecer. El número 17, Quintero, que anotó el gol, y ahora se va y deja su lugar a Gutiérrez. Muy bien, el número 28 entonces en la cancha. Tachemos a Quintero y anotemos a Gutiérrez. Bien, ya estoy de vuelta. Ahí el cambio entonces. Y bueno, los últimos minutos. Miramar que insiste y atacando por un costado. La pelota para Agustín Alanis. Alanis con la pelota, sigue Agustín Alanis. Coloca en el centro. Oh, ¿qué hizo Agustín Alanis? Dios mío. Saque de arco, lo va a tomar Johnny Dacil, lo será para La Luz. Bueno, muchas gracias, Santiago. Tenía un problemita acá que bueno, que se me iba a apagar el equipo, y lamentablemente no estaba teniendo la corriente, y tuve que bueno, salir un poco del aire para ver por qué no cargaba. Tuve que cambiar acá un adaptador y eso me implicaba moverme del sector del micrófono, y lamentablemente, bueno, tuve que dejarlo solo, pero usted de taquito, de bastón y galera, como quien dijera un cantor de tango, la cebó. Notable, muchas gracias. No, por favor, un placer, Ezequiel, y cualquier problema que tengamos, aquí estamos para ayudarlo. Y ahora hay auto del conjunto de Luz. ¿Qué se espera para estos últimos dos minutos de partido? No, la verdad que se puede esperar cualquier cosa. Es un partido que puede traer emoción para ambos lados. Está muy abierto. El que hace el gol gana, Un típico partido de barro, que estás perdiendo por 10 y el dueño de la pelota se tiene que ir y dice gol gana. Sí, como en la calle, ¿vio? Que hacíamos los arcos con las chancletas. Bueno, ¿y qué hace el gol gana? Con dos chau. Piedritas hacíamos. O si no, con alguna camperita y fue. Jugamos así. Tremendo, tremendo. ¿Qué cuánto tiempos? Ingenio, ¿no? Aquellas épocas. Qué tiempos. La pelota para Tomás en la mitad del campo para que llegue. Está Prieto, Prieto con la Prieto, sigue Prieto. Prieto que va, últimos dos minutos y falta de Aníbal Hernández. Tiro libre para mirar revisiones. Bueno, en la recta final, ahora Miramar aprieta un poquito más arriba, La Luz trata de no regalar tanto el fondo. Bueno, cuidan el punto cada uno, pero también busca, vamos a ver qué pasa. La agenda deportiva en este fin de semana, tenemos bastantes partidos para hacer. Está, bueno, ya te lo voy a contar, toma y en el centro del área puede estar el segundo cabezazo. Se pierde muy cerca del palo zurdo de Johnny Da Silva. Se salva La Luz, ahí saque de arco para el Mendenca de Ispuros. Bueno, por ahora el partido está 1-1, los dos han jugado bien, los dos han tenido su chance y no han aprovechado para un segundo gol. Mañana por Deportes Libre Radio van a estar los compañeros con el partido de Nacional, con Deportivo Maldonado y Nacional. Ahí se juega en el campus de Maldonado. También van a estar el domingo en la mañana, van a estar, bueno, vamos a hacer todo el intento como para llevarles ese partido entre Huracán Museo y Basanias. El lunes estamos con Peñarol y el conjunto de Fénix. Y después ya la semana entrante, ese partido de ida entre Nacional y Goianiense, Ezequiel. Sí, el Nacional que está representando a Uruguay en la Copa Sudamericana y va a tener
tener la ida el martes que viene, si no el cuarto, y la vuelta el 9 de agosto, martes, en Brasil. La aprieta por el área para Agustín Alanis. Alanis hace el espacio para tirar el centro. La aprieta atrás para Toma y el centro del área. La aprieta rota y todo el corner. Esto es corner para Miramar. Millones buscan todas las torres al área. Buscar el segundo gol en la hora de este partido, Ezequiel. Sí, la verdad que en la hora de cabeza va a buscar la luz. Defiende el equipo Cebrita. A ver qué pasa. Van todas las torres al área a buscar el segundo tanto de este partido. El centro al área, puede estar el segundo, sale Johnny Da Silva. Cabezazo, se pierde afuera, cabezazo del Monoco Gómez. Habrá saque de arco para el conjunto de Alos. Cuanto más. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de grasera. Presupuestos sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Muy bien, entonces ahí el Monoco Gómez que salta la jineta de capitán. Cuatro más. Muy bien, entonces cuatro más. Cuatro minutos más. Hasta las 49, entonces vamos. El pelotazo largo, la pelota le cae a Camilo Rodríguez, que atenas el balón y va a devolver para ti, que fueras de gol del partido. Bueno, la verdad que un lindo partido, donde tuvimos intensidad, donde tuvimos momentos altos y momentos bajos. La verdad que tenemos que ser claros. En este partido faltó alguien que manda a guardar un segundo gol, y es ese el motivo si termina 1-1. El pelotazo largo para que corra el número 11, ahora Sequeira. Sequeira que se queda con la pelota por Sile y el centro del área, puede estar el segundo. La pelota por el medio del área, la pelota atrás, se viene Viera. Viera con el pelotazo largo al área, puede estar el segundo. La pelota le toma Camilo Rodríguez, que atenas el balón y el Valverde dice: vamos muchachos, vamos todos arriba. Saca Camilo Rodríguez con un voleo largo. La pelota larga, puede estar el segundo. Sale Johnny Da Silva. En dos tiempos se queda con la pelota y va a devolver. Di de vuelta ese tramo de partido. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de grasera. Presupuestos sin cargo, trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Y ahora hay saque de arco para el conjunto de Menor Misiones. Transcurrimos ya los 2 minutos de los 4 y suena por Daniel Rodríguez. Bien, entonces va a retar Camilo Rodríguez. Vamos ahí, a ver Julio qué Fuentes. Pasa. Ahí Julio Fuentes que cronometra el tiempo. Sí, dice que le adelante. Bueno, sí, ahí Julio Fuentes que está... Ahí el técnico que está mirando el reloj constantemente, Julio Fuente. Bueno, entonces el pelotazo largo para Parcile, saca la defensa, le cae a la posición del futbolista Vargas. Vargas con la pelota, Vargas la pierde, la toma del futbolista. Hablamos del Parcile con la pelota. Parcile, falta la mitad de cancha. Ahora sí, es a matar o morir. Tiro libre para la luz. Ahora sí es una de las últimas, va todo la luz arriba buscando el segundo. A ver qué pasa con esta. Últimos 30 segundos y se termina el partido en el Parque Palermo. Es el arranque, es el inicio de la segunda fecha de la segunda rueda de esta Liga de Ascenso Profesional. La luz y Mirá Municiones empatan 1-1. El centro de la área puede estar el segundo. Peina por si la pelota le cae a Camilo Rodríguez. Y esto no me extraña. Y esto no me extraña que termine en empate. Última bola de la noche y se acaba en el Parque Valle. Esto me parece que va a ser empate porque nadie fue capaz ni nadie tuvo la suerte de embocar un segundo gol, porque los dos tuvieron chance después que empató Miramar Misiones, pero 1-1 me parece que termina. La pelota para Toma, cuando el árbitro en este momento pita y anuncia el final del partido aquí en el Parque Palermo. Ha sido empate. Reparto de puntos entre Cebritas y Merengaderes Puros. Han empatado Miramar Misiones y La Luz en el Parque Valle, en el comienzo de la segunda fecha de la segunda rueda de la Liga de Ascenso Profesional. Miramar Misiones 1, La Luz 1. Adelantó al conjunto que dirige técnicamente Julio Fuentes el jugador panameño Quintero, y empató en el inicio de la segunda parte el jugador, hablamos de Elvio Pérez, con el cual
el conjunto cebrista y el merengue de Irespuros empataron 1-1 en el inicio del arranque de la segunda fecha de la Liga de Ascenso Profesional, la segunda rueda de este torneo. La Luz, que sigue sin ganar en esta segunda rueda, pero sigue segundo, muy cerquita de Racing. Y Miramar Misiones, que con este empate suma otro punto más que importante para zafar del fondo. Yo lo dejo con los comentarios de Ezequiel Da Silva para Deportes Libre Radio y Radio del Timbre. Sin antes agradecer a todos los que fueron parte de esta transmisión, a Enzo Fernández en la puesta en el aire y redes sociales, a todos los que nos escucharon a través de Radio del Timbre, www.radiodeltimbre.com, a través de los mensajes de WhatsApp 0966-11651. Adelante, Ezequiel. Muy bien, vamos a ver si podemos escuchar al técnico entonces de lo que es Miramar Misiones. Ya vamos a intentar establecer conexión entonces con el técnico de Miramar Misiones. Qué bueno, que tuvo un buen partido Miramar, ¿no? Que le costó un poco, pero que después que empató fue otro el equipo, ¿no? Hay que decir que fue otro el equipo. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que va a pasar con este partido. Que me parece que bueno, que si termina así, 1-1, es porque nadie supo, bueno, poder terminar de conseguir el segundo gol. Bueno, ya vamos a estar entonces con el técnico, a ver si lo escuchamos. Bueno, ya vamos a tenerlo ahí. Que tenemos al técnico, bueno. Escuchamos entonces al técnico Martín García. Nadia. Gracias, Jorge, ya nos acompaña el Tato Martín García. ¿Qué te dejó el rendimiento del equipo hoy? Bueno, un partido duro, como era de esperar, muy disputado. Recibimos un gol en un error que cometemos. Creo que la pelota era del arquero. Y bueno, después fuimos a buscar todo el tiempo, tratamos de encontrar el fútbol. Por momentos lo encontramos, por momentos no. Mucha actitud del equipo. Se logra el empate, pero bueno, la idea era poder ganar el partido. En un momento se picó bastante, reclamaste bastante, ¿cómo viste el arbitraje? A ver, Nadia, hay una falta que es para roja directa. Ahí se empieza a picar el partido. Pero bueno, son decisiones de los árbitros. Ahora no entiendo cómo me dicen que no la ven, y la veo yo, aparte de que uso lente, veo poco, la veo clarita, que es una plancha arriba, prácticamente arriba de la tibia, que es una falta de expulsión. Esa falta podía haber cambiado el partido. Pero bueno, no. A veces hay cosas que dan un poco de bronca, pero bueno, ya está, ya pasó. Los condicionó la amarilla de Rodríguez temprano en el primer tiempo, hiciste un cambio tempranero. Sí, tuvimos un par de jugadores con amarilla, y bueno, la idea era mantener el orden, pero bueno, sabemos que por ahí son futbolistas muy jovencitos, entonces tenemos que tratar de darle respaldo, porque bueno, en una jugada rápida y como estaba el partido, de pasar a tener ellos con 10, capaz que pasamos nosotros a quedar nosotros con 10. Muchas gracias. Ahí teníamos, Jorge, la palabra del Tato Martín García. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de lo que es el Tato Martín García, el técnico, ¿no? De Miramar Misiones. Nosotros vamos a esperar a ver si tenemos la. Sí, tenemos, vamos a escuchar la palabra de Fuente entonces. Perdimos la referencia en el área y nos convirtieron. De cualquier manera, un rival durísimo, no solo para nosotros, sino para los demás. Va a ser Miramar, muy buenos jugadores. El Tato le ha dado su impronta, ha mejorado mucho. Y bueno, nos llevamos a un punto que antes de nada sirve para sumar. ¿Qué explicación le encontrás a este momento del equipo que, si bien está, sigue prendido ahí arriba, de llegar del fútbol amateur? Son 5 empates consecutivos, no se le ha hecho difícil poder volver a la victoria. Sí, la explicación que le encuentro es que es un campeonato muy duro, en el cual nosotros tenemos una ventaja y tenemos que saber administrarla, que básicamente los rivales ya no nos juegan como al principio, entonces se hace más difícil, tenemos que encontrarle la vuelta, pero el equipo se encuentra sólido, sigue sumando, hoy arrancó ganando, hacía varios partidos que no podíamos convertir,
Así que eso es lo que me deja de positivo. Muchas gracias, Julio. Buenas noches y bueno, buen pasar del campeonato en la segunda rueda. Muchas gracias. Julio Fuente. Bueno, ahí estaba Julio Fuente entonces, el entrenador, ¿no?, del equipo de lo que es La Luz. También hablaba el técnico de Miramar Misiones, que pasaba por allí también. Y bueno, un lindo partido tuvimos en esta noche, donde los dos propusieron, los dos quisieron. Lamentablemente, a veces los goles no se pueden hacer, y bueno, terminamos con estos partidos así 1-1. Pero un gol para cada lado, un equipo que jugó mejor en el primer tiempo, que fue La Luz, un equipo que jugó mejor en el segundo tiempo, que fue Miramar Misiones, que tuvo la pelota, que tuvo cierta peligrosidad, pero que no tuvo la suerte de que ningún jugador pudiera mandar a guardar alguna de las chances que se generó sobre el final de este encuentro. La Luz también se tiró los últimos 10 minutos, 12 minutos a buscar, a ver qué podía de alguna manera terminar encontrando, pero bueno, finalmente es un punto para cada lado. Pero hay que decir, un campañón de La Luz y Miramar Misiones, que viene levantando, ¿no?, que viene teniendo buenas actuaciones, a veces tiene algún tropezón por el camino, pero es un equipo que viene dando mucha respuesta y viene dando buen juego en los diferentes encuentros. Bueno, el partido terminó entonces 1-1 en el Parque Palermo. Ya vamos a estar repasando cómo se va a jugar el resto de la fecha, que va a continuar mañana, se va a cerrar el domingo, esta fecha número 13 de la segunda división profesional en el Uruguay. Repasamos entonces cómo se va a estar jugando la fecha, agradeciéndoles a todas y a todos lo que están ahí del otro lado. Gracias a Víctor, gracias a Rosa, que está por ahí prendido. Muchísimas gracias a Rosa ahí, que estaba ahí mandando mensajes, que nos estaba escribiendo ahí. Rosa, una gran escucha, hay que decir, de lo que es Deporte Libre Radio. Muchísimas gracias, Rosa querida. Y vamos a también a agradecer a Julio Rodríguez, que está por ahí prendido. También saludar a mi novia, gracias, mi amor, por estar ahí escuchando. Y vamos a saludar a Víctor, que está por ahí. Gracias, Víctor, por estar ahí del otro lado. Muchísimas gracias, Víctor querido, siempre ahí prendido con todos nosotros. Bueno, vamos a repasar cómo se jugó la fecha, cómo se está jugando. Aparte de abrirse con Miramar 1, La Luz 1, también vamos a tener, ¿no?, lo que es el día de mañana, más partido. 12:30 va a estar jugando Racing, ¿no? Racing, que es uno de los candidatos. El compañero Santiago me preguntaba, ¿no?, cómo, quién lo veía. Y bueno, uno, Racing, que lo veo también ahí, Uruguay, Montevideo, Cerro, entre otros, que pueden estar siendo amplio candidato para, conseguir los ascensos. Recordemos que son dos directos, el campeón y el vicecampeón, y después el otro a través de los playoffs, ¿no? Así que bueno, veremos qué va a pasar. Repasamos: Miramar 1, La Luz 1, abrió la fecha 13 de la segunda división profesional. Uruguay Montevideo Racing mañana 12:30, 15 horas Villa Española Progreso, Central Española Atenas 16 horas, Juventud Rampla Junior 12:30 el domingo, y 16 horas Sudamérica Cerro, cierran la fecha 13. Bueno, Santiago, ha sido un placer, gracias a todas y a todos los que nos escucharon en la web como en YouTube, Deporte de Radio. Nos encontramos mañana con más transmisiones deportivas. Que descanse y que tenga una buena noche de viernes, buen fin de semana, y estamos en contacto. Abrazo grande, chau chau. No, por favor, Ezequiel, agradecerte a vos por la no sé la palabra, pero bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Al aire, agradecer a Enzo Fernández, a Gonzalo Trías y familia, a Mateo Aldama, a todos los compañeros de Deporte Libre Radio y Radio del Timbre, agradecer a todos los oyentes que nos escucharon. Como bien vos lo nombrabas, a todos los que nos mandaron mensajes a través del 096-611-651. Agradecer también a todos los que nos interesaron por la web. Agradecer a todos los que de alguna u otra forma nos hicieron llegar su cariño, sus mensajes, que hicieron parte de esta transmisión, los que nos escucharon, obviamente. Agradecer a todos los oyentes que nos escucharon por vía YouTube. Agradecer también a las personas cercanas a mí, que también me están haciendo el aguante, a mi familia, a mis compañeros, a todos, agradecer a todos
realmente. Y bueno, agradecer a Pablo Guatini también, que el fin de semana pasado estuvimos compartiendo la transmisión de Nacional Boston River, junto contigo, Ezequiel. Bueno, agradecer a todos, agradecer a Eugenio Hernández también por los mensajes que me hace llegar de apoyo. Y bueno, agradecer a todos. No me caben las palabras para agradecer realmente a todos. No me quiero poner sentimental, pero agradecer realmente a todos, que de alguna u otra forma somos un medio pequeño, si se quiere, pero con ganas, con fuerza y con voluntad vamos a seguir adelante. Es un gran proyecto que nos espera por delante, así que vamos arriba que se puede, y vamos arriba siempre arriba del timbre. Agradecerte a vos, Ezequiel, por la puesta en el aire, y agradecerte por los comentarios. Y bueno, estaremos en contacto para otra transmisión. Recordar, mañana Deportivo Maldonado enfrenta a Nacional, primera fecha del torneo de clausura. El lunes estoy de vuelta yo relatando Peñarol Fénix desde el campeón del siglo. A partir de las 20 horas va ese partido. Mañana también van a estar jugando Huracán Buceo contra el Club Atlético Artigas. Vamos a ver si podemos tener la transmisión de Deportes Libre Radio y Radio del Timbre. También agradecer a Jorge Gómez, que seguramente esta semana o la otra, no me acuerdo cuándo es el partido, pero ya vamos a estar fijando las fechas. Seguramente vamos a estar haciendo presencia en el Parque Palermo para acompañar una vez más al club Social y Deportivo de Los Halcones. Así que agradecer desde ya a la gente de Punta Rieles, agradecer también a toda la dirigencia de Los Halcones por hacernos llegar su cariño, su apoyo. Así que agradecer a todos. Y bueno, no me quiero envolver más. Agradecer a vos, Ezequiel. Y bueno, estamos en contacto para una próxima transmisión. Muchísimas gracias, Santiago. Gran trabajo, gran relato. Gracias a todas y a todo corazón. Nos encontramos mañana con más transmisiones deportivas. Que tengan ustedes muy buenas noches. Ha sido muy amable. Chau, chau.